nomás esa música astral, compadre. A la madre, compadre. ¿Estamos bien astrales o qué pedo? Ay, papá. Vamos a bajar un poquito la música. Vamos a empezar ahora sí ya con el stream. Vamos a compartir lo que es la pantalla, la captura de pantalla. Ay, perdón, no lo he puesto, güey. Captura de juego, aquí está, captura de juego. Vamos a capturar la pantalla de Phasmophobia, ahí está. Vámonos, se supone que ya se debe ver. Vamos a quitar esta y ahí está, compadre. Ya estamos ahora sí en vivo. Vamos a calar y a probar, más bien. Vamos a quitar ya la música, el chile ya me estresó la música. Vamos a probar, compadre, el jueguito de Phasmophobia. ¿Cómo está, compadre? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, compadre. Ya muy sabe, bien. La vida de un millonario es así, muy tranquila. Ay, compadre. No lo vi jalando en todo el día, compadre. Pero pues también. Pero pues a mí, que trabajo en Momoso, pues, la vida es un poco. ¿Un poco qué, compadre? Ya no lo escuché. Compadre. A ver, compadre, ahí está. Ya estoy creando lo que es la sala, compadre. Déjame tapar aquí un poquito lo que es la. Pues vaya, la. La imagen, compadre. Y ahí le mando el código por WhatsApp. Sí, cabrón. Bueno, van a estar viendo un chingo de gente, se van a meter. Pues es que le valga madre, compadre. Ahí le va, compadre. Es el. ...39, ahí está, compadre. Ya se lo mandé. ¿Cuál? Ay. El 1, 4, 5. Compadre, no se apuños, compadre. Compadre. Chinga. Es tan pendejo se hace, compadre. A veces. Depende, ¿quién pregunta? Dice un poco X, dice viernes de terror. Jugamos. Aquí está, mira. Jugamos Phasmophobia por primera vez, ahí está. Viernes de quedarse encerrado y jugar juegos de terror. Probamos por primera vez el grandioso juego de Phasmophobia. Ahí está, compadre. Nada más quería checar que todo estuviera bien corregido ahí. Se supone que ya estoy compartiendo otra vez la pantalla del juego. No me parece aquí a mí en el en vivo. Así que déjame checarlo, compadre. Déjame checar que todo esté bien ya para. Aquí anda el Carlos, aquí anda el Carlos. Güey, ¿sabes si creas? ¿Qué, compadre? No me deja hacer nada, güey. ¿Qué no le deja hacer nada, qué, compadre? O sea, pongo el código y. Esa es la privada, sí, ¿verdad? Ah, compadre. ¿Qué, compadre? ¿Qué andaba haciendo? Ah, ya me acordé, ya sé que tiene que abrir, compadre, ¿ya se acordó? No, yo ya lo hice, güey, pero no, me dice, me marca como offline a huevo. Contratos, a ver, vamos a ver qué tipo de contratos tenemos. Tenemos uno en Tanglewood Fruit House, en Blaisdell Farm Homes, a ver, vamos a ese. Este es para principiante, bueno, más bien aquí podemos poner nosotros la dificultad, compadre. Ah, la madre, es de tres pisos, compadre, no. Vámonos, no, cabrón, no. Vámonos no, a una. Todos, mira, este es de dos pisos, compadre. Y esta es de dos pisos también. Este es de. Ay, tres cabrón. Pisos, güey. Tres pisos. Aquí me dicen en las advertencias, me dice que si tienes cada día con que te salgas, cabrón, vas a jugar solo. Se va a cagar, compadre, ¿o qué? Yo lo limpio, no se apure. Sí. Ay, ahí está, caray, compadre. Principiante, vamos a. Dice, recomendado para los cazafantasmas recién iniciados. Tiempo de preparación extendido. Mucho tiempo hasta que el fantasma ataque. Los ataques durarán poco. Recupera mucha cordura al tomar pastillas. Recupera la mitad del precio de tu equipamiento perdido al morir. Tampoco, no venimos a dar lástima aquí. Queremos algo de dificultad, compadre, ¿o no? Porque dice, esta mamada está en J.
Tope, Intermedia, la experiencia güey. cazafantasmas básica. Tiempo de preparación normal. Tiempo hasta que el fantasma ataque normal. Los ataques durarán lo normal. Recuperarás algo de cordura al tomar pastillas. El cuadro de luces estará apagado desde el principio. No, vamos a Ah, ponerlo ya al estoy principio. dentro. Sí, ya, ya está dentro, compadre. Ya te saca en Discord porque lo tiene directo. Ahí está, compadre. Yo también me metí en Discord. Ah, bueno, tengo que presionarle aquí para que usted me Aló. escuche. Ahí me escucha, compadre. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Compare, ¿me escucha, compare? Yo sí, compadre. Yo sí, usted sí lo escucha. ¿Usted me escucha a mí? ¿Es un no? Compadre, ¿ahí usted me escucha a mí, compadre? Hola, hola, hola. Probando, probando, probando. Uno, dos, uno, dos. Sí. Ah, bueno, acuérdese que hay delay, compadre, ¿ok? Déjeme, vamos, ya puse lo que es el... Ya puse un contrato, compadre. Nos vamos a ir con la dificultad. Vamos a empezar con una dificultad principiante, compadre. A huevo, sí, como debe ser. Sí, compadre, para checar pues vaya, que todo esté bien, compadre. Bueno, no para checar que todo esté bien, compadre, Compadre. sino pues somos nuevos, compadre, hay que checarlo, ¿eh? Sí, somos pendejos, güey, también. Entonces, madre, nos puede matar solo, güey. Ah, puedo cambiar personaje. Ok, Quiero ser el compadre, negro. déjeme. Uy, compadre, el negro chupa usted. No, sabes que no, güey, porque si no, no me vas a ver. Así, nomás por morboso. Se va a poner el negro, compadre, en la boca. Bueno, yo soy la blanquita cagapalos, güey. Ay, ay, perdón, compadre, se me olvidó que le tengo que presionar esta tecla. Está hablando solo, compadre. Sí, compadre, está hablando solo como pendejo. Pues que para qué haces esa mamada de activar y desactivar, güey, mejor dejarlo activado. Pues mejor deje el Discord abierto, compadre, es lo mismo. No, porque te digo que esta madre tiene como un, no sé cómo se dice, pero si yo me alejo de ti, tú ya no me vas a escuchar, güey. Es como yo, si me muteo aquí y yo te pregunto algo, obviamente no me vas a escuchar, güey. O Oiga, sea, de eso se trata este compadre, juego. la moderadora no anda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? O déjala, bueno, de huevo. Claro que es de huevo, compadre. Tiene que apoyar a su viejo. Muy bien, compadre. ¡Vámonos! ¡Todo listo! ¡Vámonos! Comenzar. Muy bien, raza. Vamos a ir con la primera partidita de ¿qué es esta madre? ¿Fasmofobia? Al chile, es la primera vez que probamos este jueguito. Lo acabamos de recién descargar. Vamos a ver qué procede ahí. La verdad, no sabemos absolutamente nada. Si pueden dejarnos ahí los consejillos de qué hacer, cómo hacerlo, estaría genial. Está, ya me uní. Vamos a bajarle un poquito al audio. Volumen general, vamos a bajarlo con a un. Bueno, no, vamos a. Volumen general Ay, lo compadre. voy a dejar alto. Yo lo voy a bajar aquí, mejor desde mi laptop. Espérame, compadre, déjame hacer algo. La madre, ahora voy con la cabrón. Ahorita iba full FPS. Brillo, vamos a aumentar un poquito el brillo, compadre, espérame. Voy a modo pantalla completa, sincronización vertical, resolución de texturas. Juego, algo iba a ser, aquí está la sensibilidad del ratón. Mero, compadre, espérame, es que estoy poniendo aquí. Compare, compare. Estoy poniendo la sensibilidad por dos, compadre, espérame. ¿Qué, compare? Bueno, la puse A en ver, el ¿qué es 3, esto? compadre, la puse en el 3. Okay. Primero, Ya, compadre, ya. cabrón, yo me voy a llevar la Biblia. Pues yo llevo la lámpara, compadre. Cámara. Y Solo podemos llevar tres pues una linterna, objetos. claro, necesitamos una linterna. Mira, compadre, yo llevo. Ah, bueno, ¿sabe qué, compadre? Ya, déjeme dejar las pendejadas. Déjeme, yo también lo pongo acá en el audio. ¿Cosa, Detección qué de voz, cosa? ahí está. Ahí está, compadre, ¿ya me escucha directo o no? Sí. Ok, compadre, ya lo he desactivado porque la neta que voy a estar explicando.
Este, Te dije, compadre, ya, ya. tú Yo llévate, llevo. ándale, tú llévate esa cosa. Yo llevo dos linternas, compadre. Y llevo esta cosa que es una radio. Para ver, por si el vato intenta comunicarse con nosotros, pues ahí ya he perdido. Llevo dos lámparas, ¿eh? No te puedes llevar esta cosa, güey, la azulita. Digo, esta cosa que está aquí. No, compadre, no Esta es puedo muy llevar más. importante, güey, también sirve. Mira, A aquí ver, una cosa, compadre. ¿cómo lo hacemos para tirar algo? Yo, ¿qué dejo, compadre? Ponemos Ahí. una cámara. Dejé la radio. Estoy aquí, compadre. Sí, está bien, está bien. Este güey, creo. Compadre, lo escucho Ah, bien lagueado, sí. compadre. Ya sé, yo a ti. A ver, déjame ver si es el pinchito. A ¿Dónde ver. está bien? Chécale, compadre, chécale, chécale. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Estoy abriendo el stream y tengo desactivado A ver, el se wifi de aquí de supone la casa, esto. compadre. Sí, yo también ya estoy igual. ¿Estás bien? Pues ahí me da, compadre. Ahí lo escucho A ver, medianamente vámonos. bien. ¡Vámonos! A ver. Que yo no puedo gritar, güey. Acuérdate de esta abuelita dormida. Sí, compadre, usted es el enemigo. Vámonos, compadre. Oiga, compadre, pero no vemos de a quién tenemos que investigar. Ah, Objetivos sí, cierto, opcionales. perdón. Objetivo 1. Descubre el tipo de fantasma al que te enfrentas. Objetivo 2. Consigue que el fantasma camine sobre sal. Haz una fotografía al fantasma. Un miembro del equipo debe ser testigo de un evento paranormal. He investigado un poco por ti. Okay. Parece que el fantasma se llama Gloria Lavander. Este fantasma solo se comunicará con quienes estén a solas. Puedes llamarlo por su nombre Puta para madre. enfadarlo y así obtener algo de actividad paranormal. Asegúrate de utilizar el diario y apuntar las pruebas que encuentres. Algunos objetivos solo se completan al acabar. Compadre, no mames, compadre. ¿Y dónde está la sala aquí? Compadre, nos van a enchorizar, compadre. Al chile, compadre. ¿Usted lleva cámara, compadre? Sí. Tenemos que hacer que camine sobre sal. Tenemos que hacer La que camine sal, güey, sobre no sé sal. cuál es. Se llama Gloria Lavender. Un miembro del A equipo debe ser ver, testigo de un evento paranormal. Haz una fotografía al fantasma, güey. ah, yo tengo una cámara, creo que es de video, güey. Creo que la de fotos es esta. Bueno, vamos a hacer primero lo demás, ¿no? Yo creo que si dejo esta mamada aquí. Y ahí está, compadre. Fíjese A que la ahí F usas está. algunos objetos que se colocan, ok, perfecto. Ok, compadre. Compadre, ¿cómo activo la Mire, cámara, compadre, compadre? los a clic derecho. No, compadre, no me deja. Ah, no. Ah, no, 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 no sé, güey, mira, yo ya te estoy viendo, mira. Mírame. Estoy viendo, compadre. A ver, espérame, déjame reiniciar todos los controles. Porque no sé cómo se utiliza la cámara de la verdad. Güey, yo nomás me la equipé y ya ja. ¿Te la equipaste y ya jaló? Sí, güey. Mire, compadre, pues esta cámara no. Ah, sa, Ah, salte de aquí, ya, se volvió a güey. salir, sí. Ahí está. Ah, la madre, solo puedes tomar cuatro fotografías, güey. Cinco, perdón. La regué, Bueno, compadre. ya desperdiciaste una. Sí, ya desperdicié una. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Ahí está, déjame, me llevo. Okay. Pues tenemos que hacer que hable, tenemos que llevar un diario, compadre, dice. ¿Usted lo lleva o dónde se abre eso? Diario se abre a la J. Lo voy a poner que se abra al tabulador. Porque la J está muy lejos. Sí, compadre, yo también lo voy a poner quizá ahora ahí el tabulador. La linterna. Ahí La mero, linterna compadre, ya también está con la T, listo. pero lo voy a poner con el de este. Vámonos, compadre. Ah, la madre, está bien oscuro. Al chile, güey, no veo. ¿Le puedes aumentar el brillo? Sí, güey. Video, a ver, déjame aumentar el brillo, compadre. Noches. Ahí está, pues ya ahí de perdido se ve un poquito más claro, güey. Okay, Compadre, vámonos. ¿y qué onda aquí? ¿Qué pedo? Tiene que hablarnos a solas, ¿eh?
Ah, no, no, no. Compadre, yo no quiero hacer eso, compadre. Ay, compadre, ¿cómo se abre? Ahí está. Ahí se Ah, puso, compadre. le deja picado, compadre. Está todo oscuro, compadre. Ya me estoy listo, compadre. ¿Me Sí, confirma? pues. Compadre, acuérdense que si nos alejamos me deja de escuchar, ¿ok? A ver, espérame, compadre. Vamos a salir, compadre. Vamos a salir. Déjame compartir en mis historias. Porque es un juego chido, compadre. La verdad lo merita, lo merita, lo merita. Compadre, o debería decirle, mare. Espérame, compadre. Espérame, espérame. Déjame compartir en mis historias a ver si pues logramos llegar a un público un poquito más avanzado todavía, compadre. Bueno, más avanzado me Está, refiero a más compadre. velocidad. Déjame copiar el enlace de la transmisión, compadre, y pues déjame compartirlo. Ahí está, copiar enlace. Vamos a crear historia. Tengo que crear historia y pues tengo que meterme aquí al directo. Compadre, me está fallando Facebook. Güey, ¿ya tenemos una linterna en el hombro? Creo que sí, güey. ¿Por qué llevamos una linterna? No lo sé, compadre, usted ahí. A ver, si la dejo así. ¡Oh, compadre! ¡Mire lo que hice! Dejé ¿Qué? la linterna prendida en el piso. Okay. La suelta al botón G. Ok, compadre, déjame ya compartir en mi historia y pues vamos a darle, compadre. Déjame poner aquí un texto. Vamos con juego con Phasmophobia. Juego de terror. Ahí está, compadre. Déjame copiar aquí el link. Portapapeles, aquí está el link. Vamos a cambiarle el colorcito, color rojo. Ahí está. Ahora no, y ahí está, compadre. Ya compartí ahora sí en Facebook, ya compartí en mi historia. Ahora sí, ¡vámonos! Porque Ay, nos pendejo. enchorizan. ¿Qué, compadre? Una foto. ¿Una qué? Malgasté una foto yo también, güey. Ay, compadre. Okay. A ver, este pedo, ¿cómo decía, güey? Se llamaba Gloria Lavender, Gloria ¿verdad? Lavender. Gloria Lavender, eres una zorra. Ah. Nah, hombre, compadre, que si lo hace enojar, usted tiene la culpa. A ver, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que encontrar? La sal, compadre, acuérdese de la sal. Pero no sé dónde está la Azar, ok. sal. A ver, habrá que buscarla. ¿Cómo se verá la sal, güey? Estos no, estos son como unos aguacates. La sal, sí, compadre. Pero la sal, ¿qué? ¿La encontramos aquí mismo o la tenemos que comprar? Ay, buena pregunta, compadre. No sé. Ya ves, por eso no hay que saltarse el entrenamiento. Compadre, yo le dije, ay, Gloria Lavender, ¿dónde estás, amiga mía? Venimos en son de paz. Si estás en otro cuarto y dices un nombre, te va a enchorizar, ¿eh? Acuérdate. Ay, compadre, mire lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí, ¿Y compadre. dónde dice la cordura? A la verga, mostró tu imagen. No sé, compadre, ¿dónde dice la cordura? Dice llaves, llaves que hemos hallado, llaves de la puerta, llave de la puerta, objetos opcionales. Ok, empezar a grabar. Responde a gente que está a solas. Compadre, sálgase de aquí, Ok, a compadre. ver. Espérate, voy a ponerte una cámara, güey. No, 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 Ah, no se compadre. puede saltar, no manches. Bueno, déjame voy, déjame voy, déjame voy. Gloria Lavender. Gloria Lavender. Hola. ¿Por qué hay luz ahí?
Ah, Ah, es la ¿cuál es? salida. La cámara tiene acción. Ay, compadre, me asusta, compadre, no pase por ahí. Compadre. Puntos para mí, compadre. Ya llegó la moderadora, ya llegó la moderadora. Moderadora, comparte el stream. A ver, espérame, compadre, voy a tener una plática de buenas con Gloria Lavender. Gloria Prende mi Lavender. cámara. Compadre, estoy en el mismo cuarto ahorita, compadre, ¿eh? Gloria Lavender. Compadre, tengo miedo, compadre. Compadre, ¿por qué estamos jugando este juego, Compadre, güey? sé, te fue su idea. Ahí estoy en otra foto. Ay, ay, ay. Gloria Lavender. Gloria Lavender. Está Gloria Lavender aquí. Compadre, ¿abrió usted puerta, compadre? Compadre. No, compadre, no se aleje. ¿Dónde está, compadre? Huevón. Huevón. No, no, no. Vamos. Compadre, Ay, ay, ay. ¿Qué se escucha? ¿está todo aquí? Okay, estoy yo, compadre. No, no, no. Escuché. Se Ah, cansan mi los mono está personajes. cansado. Ah. Sí, güey, si corres mucho se cansa. Ok. Bueno, aquí en la primera sala, ¿qué pedo? Pues nos piden que hablemos con ella, que le tomemos una foto. Y pues, a ver. Gloria Lavender. Busque la luz aquí, compadre, busque la luz. Aquí está. Dejé la luz de la cocina prendida. Gloria Lavender. Okay, ya. Mucho mejor. Según esto, esta casa era de dos pisos, ¿eh? Mames. Dejé la Lavender prendida. ¡Ah! La luz de la lavandería la dejé prendida. Compare, este es todo un comediante, compare. Es de la sandwich. Compadre, ahí quédese fuera, ¿eh? Ahí quédese fuera, espérame, porque le voy a hablar a esta ruca. Ahí, espérame, ahí, espérame. Gloria Hecho, Lavender. güey, el aparato que te dije que agarraras, güey. Ah, no, pero es que no le entiendo que a este vato. Ah, mira, aquí están las escaleras. Ay, No se mire, asome compadre. nadie, los estoy viendo. Mire, compadre, tenemos también para las huellas, para checar a ver si no hay huellas o algo. Gloria Lavender. Gloria Lavender. Déjame checar a ver si no hay huellas aquí, compadre. Ok, no, no hay huellas o nada. Gloria Lavender. Gloria Lavender. Compadre, ¿qué se escuchó, compadre? Compadre, compadre, fui por una cámara. ¿Qué se escuchó, compadre? ¿Fue usted? Yo entré, pero oye, compadre, tengo una pregunta. ¿Usted ha apagado las luces? No, compadre. Ay, ay. Güey, güey, esto no se abre. Compadre. Compadre, ¿Qué pasó, compadre? apagaron las luces, compadre. Apagaron las luces, compadre. No, no, compadre, no empiece. A ver, déjame checar huellas, déjame checar Sí, huellas. Cabrón, no te rías así, güey, me asustas. perdón, compadre. Compadre, no hay luz, compadre. ¿Cómo que no hay luz? No hay luz, compadre, se lo juro. ¿Y de eso qué pedo? ¿Ese pedo dónde se activa? No sé. Güey, ya estoy empezando a sudar, güey, tengo miedo, neta. Yo también, güey, ya ando en cardíaco. Y luego me pone muy tenso, güey, el reloj. Compadre. Déjame checar a ver. Ah, sí, pero sigue entrando diciendo, oh, Gloria Lavender, ¿me estás Gloria ahí? Lavender, ¿dónde estás?
Gloria Lavender, tu mamá se limpia antes de cagar. Esa mamada que, güey. Compadre, ah, mire, 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 acá está el alumno. Compadre, 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 compadre. Solo, compadre, me da un infarto. No pasa nada, compadre, no sé culo. Pues es que esto dice que es un interruptor, pero pues no jala. Mira, compadre, dejé unas cámaras. Gloria Lavender, ¿estás ahí? Gloria Lavender. Gloria Lavender. No quiere aparecer, pues, la ruca esa. Gloria Lavender. ¿Qué? No he visto nada, compadre. Ni yo, compadre, no aparece. Gloria Lavender. Gloria Lavender, ¿estás ahí? Gloria Lavender. ¿Dónde está usted, compadre? Me voy a encerrar en un cuarto. Me voy a encerrar en la habitación. Gloria Lavender. Compadre, ¿dónde está? ¿Me escucha? Padre. ¿Qué pasó? ¿Me escucha? ¿Ya me escucha? Padre, está aquí. Gloria Lavender. Aquí, compadre. Gloria Lavender. No. Compadre, váyase, váyase. Voy a apagar la luz. Gloria Lavender. No sé ni dónde estás, güey. Está en ese cuarto, ¿verdad? No sé, compadre, estoy en una habitación. Gloria Lavender. Ya te encontré, compadre. A ver, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Gloria Lavender. Dice, responde a gente que está a solas. Compadre, salgas. Ah, caray, ¿qué se escuchó? ¿Fue usted? Yo ando aquí adentro, güey. ¿Del cuarto? Sí. ¿De cuál cuarto, güey? Aquí contigo. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, compadre, pues lléguele, déjame hablar a solas con ella. Qué tiempo a solas. Gloria Lavender. Voy a dejar esto por aquí. Mire, compadre, pues voy al segundo piso. En el segundo piso, compadre, debe de estar el interruptor de la luz. ¡Ay, compadre! ¡Compadre! ¡No, no, no! ¡Compadre! ¡Sí! ¡Es aquí arriba, compadre! ¡Compadre, es aquí arriba, compadre! ¡No, no! ¿Está ahí? ¡Sí! ¡No mames, güey! ¡Aquí me detectó la señal! ¡Aquí me detectó la señal, compadre! ¡Aquí! ¡Aquí, compadre! ¡Compadre! ¿Dónde? 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 Por aquí, güey. Tengo miedo, güey. Ya valió verga. Compadre, está cerca, compadre. Compadre, está compadre, cerca. Escucha algo. Está cerca, compadre, sí, está compadre, cerca. Compadre, compadre, compadre. Está cerca, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Compadre, me morí! ¡Compadre, compadre, compadre, compadre! ¿Qué pedo? ¡Ay, qué! ¡No, no, no, no! ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¡Compadre! ¿Por qué murió? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Compadre, por qué murió, compadre! No, 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 mi madre, es que yo entré ahí. Nel, papá, Nel. Nel. A ver, déjeme, vámonos a Discord, compadre. Hola, hola, en Discord, en Discord, en Discord. ¿Por qué murió? Compadre. ¿Por qué muriste? Me murió, compadre. ¿Pero por qué muriste? ¿Qué te hizo? Pues me hizo haz de cuenta que mi cabeza, güey, no puede girar. Dos veces, o sea, no puede girar tanto. No se puede aventar un ratito, está perfecto, güey. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, compadre! ¡Está aquí! Compadre, ¡está aquí! ¡Está aquí arriba, compadre! Sí, sí, ya sé. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¡No! ¡Güey! ¡No, no! ¡Güey! ¡No abre la puerta, güey! ¡Güey! ¡No abre la puerta! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, no quiero ver! ¡No quiero ver! Compadre, está aquí de frente mío, ¿por qué? Estás, compadre.
Güey, ¿qué pedo con esto, güey? Welcome back. This job's ready for you. Compadre, ¿me escucha, compadre? Sí, compadre, ya lo escucho. Ay, desmuteé ese de uno. Sí, me muteé uno más bien, compadre. Ah, perdón, sí, eso. Compadre, ¿qué pasó, compadre? Compadre. Güey, estoy sudando, güey. Güey, deja tú, güey. Tú estás en un punto en la casa, güey. En la vida real, estás en un punto sano, güey. Estás en tu cama, tienes tus cobijas. Yo estoy aquí, güey, donde el diablo se me puede aparecer en cualquier momento. Ay, 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 compadre. No, 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 qué miedo, güey. Neta, 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 qué miedo, güey. ¿Por qué estamos jugando sí. este tipo de cosas, güey? O sea, neta, muy No plan, sé, compadre. Bueno, ahí está, compadre, vamos a aceptar el segundo contrato. La primera, pues, es la de práctica. No, no, no le sabemos este pedo. Compadre, me enchorizaron bien feo. Yo nomás, de repente empezamos a sonar. Pícale, pícale. Compadre, yo sí, ya lo vi, compadre. Y nomás vi cómo mi cuello giró. Vamos a ponerle el modo principiante, güey. Está bien, está bien, está bien, güey. Pues es la primera vez que jugamos, es la primera partida, güey. Compadre, estoy sudando, güey, estoy sudando bien gacho. Es que, ¿por qué, güey? ¿Por qué nos ponemos a jugar este tipo de cosas, güey? Sabemos que somos bien culos. No sé, compadre. Me voy a llevar otra vez la lámpara, compadre. Me voy a llevar la cosa esa para detectar. Dice, he investigado un poco por ti. Parece que el fantasma se llama Jerry Birch. Este fantasma se comunica con todos los miembros del equipo. Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo y así obtener algo de actividad paranormal. Asegúrate de utilizar el diario y apuntar las pruebas que encuentres. Descubre el tipo de fantasma okay. al que te enfrentas. Haz una fotografía al fantasma. Consigue una media de cordura inferior al 25%. Purifica la habitación usando incienso. No tenemos incienso, compadre. Bueno, agarré el diario, compadre. Y sí, esa madre, güey, la pones en el piso. Cuando encontremos el lugar para donde tú digas, aquí suena mucho, que ahí pones tú esa cosa y creo que nos alejamos o lo tratamos de invocar, güey, y tiene que escribir. Dice no que hagamos una caso, fotografía, güey. Llévate tú la cámara, ¿no? Sí, yo llevo las dos cámaras, güey. Una cámara la voy a poner ahí para grabar. Y la otra, pues bueno. Mira, güey, lo que podemos hacer es dejar una cámara y regresar. Y decir, hombre, y regresar y verla, espiarlo desde aquí. Y después ya regresamos y atacamos con lo que se pueda. Y sobrevivimos. Dale click aquí, compadre. Mira. Ya. Y una cosa así, güey, yo no tengo linterna. ¿No tienes? No, güey, yo voy. De hecho, no es cierto. No, compadre, mire, o sea, aunque dice, yo sé, pero no, literalmente no la tengo, güey, no la puedo usar. Nada más dejaron una linterna, así que no puedo usar yo la de esta. Ay, perdimos la linterna morada, güey, también. No, creo que yo la tengo. ¿Tú tienes la linterna morada? Sí, güey. Pero, güey, yo tengo que ir con la cámara que tiene... Pues la visión nocturna. Jerry Birch. Ahí no empiezas a decir su nombre, güey. Primero detecta con el pi. Pues no tenemos nada, compadre. No tenemos nada por aquí. No, por eso tú búscale con el pi. Tiene que salir algo. Sí, tiene que aparecer en algo, güey. Pues vamos a prender las luces, compadre. Compadre, aquí generalmente en mi cuarto es donde yo creo que la gente se muere más seguido. Compadre, estoy en el garaje. ¿Qué? ¿Voy por allá? Ah, este mapa sí lo conozco, güey. Hay un juego en Roblox que hicieron hacer un Phasmophobia. Aquí es donde se activa entonces, la luz, ¿no? Cuando se acaba. Sí. A ver, a ver. Es aquí, compadre. Es aquí, mire. Es esta cajita roja. Ok. Bien, bien.
Bueno, todavía no suena la cosa esa que tienes, ¿verdad? Nada. Jerry Birch. Esta cosa no sabes si es de dos pisos. Sí, es de dos pisos. Bueno, pues vamos arriba, capaz si nos vuelven a chorizar ahí otra vez. La luz de aquí, de la principal, ¿dónde es? Acá está. Vamos, compadre. Dejar todo prendido lo máximo. Jerry. Mira, compadre, Birch. El baño no te dice nada, güey. No me marca nada por aquí. Compadre, aquí, compadre, en el baño. Te dije que en el baño, compadre. No, ya okay, ya se esforzó. Aquí, compadre, en la cocina. Aquí. Aquí, pues aquí hay huesos. Ok. ¿Cómo se le da vuelta a esta cosa? Ok. Es que aquí en la... Ok. Voy a poner la cámara aquí, güey. Literalmente aquí, me voy a quedar a ciegas. Mire, me pita. Es aquí, güey. Es aquí. Y mire, volteame a ver. Ajá. Te lo marcaba ahí, ¿no? A ver, Jerry Birch. Somos amigables, por favor, no nos hagas daño. Yo lo quiero mucho. Partimos las luces, vato, para que no te dé miedo. No, es que nosotros tengamos miedo, no. Aquí, compadre, aquí, nuevamente. Apunta al baño, güey, porque, pues, porque, no. Se, ¿viste? Sí, se aquí, cerró. Aquí. Jerry Birch. Bien. Aquí, justo aquí. Ok, compadre. Está aquí. Dice, haz una fotografía del fantasma, consigue una media de cordura inferior al 25%, purifica la habitación usando incienso. Empezar a grabar interacciones del fantasma, compadre. ¿Tiene la cámara usted? Porque tenemos que grabar las interacciones. Ya, compadre, ya lo puse. Jerry Birch. Podemos abrir cajones. ¿Podemos abrir cajones? ¿Qué botón le piqué, güey? Yo abrí un cajón de un clic. Ah, sí. Como si abrieras las puertas, güey. A ver si encontramos algo. A ver, no me deja abrirlas, güey. Así como cuando abres las puertas, güey. Déjale picado y mueve la cámara. No, compadre, no me deja. Ahí está. Tengo que estar de pie. Jerry Birch. Oh, yo estoy agachado. Jerry Birch. Para que ataque, güey, que sea más efectivo, apaga las luces. Pero primero déjame investigar, compadre. No, ¿qué tal que encuentro una...? ¿Cómo que vamos a apagar las luces? Yo no apagar las luces, está loco, compadre. Güey, yo no tengo compadre, la lámpara. Compadre, se está cerrando, compadre, aquí, la puerta. La puerta se cerró. Se estaba cerrando la puerta. Se está atrás, Vato está aquí atrás, güey, entonces. O sea, literalmente en su modo espiritual, güey, porque no lo podemos ver. Deje de estar cerrando la puerta, hombre. Sea amigable, Jerry. Estoy trabajando. Uy, güey, aquí está bien oscuro, mejor voy a hacer. Déjame poner aquí el diario, compadre. Por si se quiere comunicar con nosotros, pues hay que. Déjaselo en el baño, güey, donde directamente compadre, lo. Compadre, las luces. Compadre. Padre, se está yendo la luz, compadre. Se lo voy a poner aquí en el baño, pero no me deja ponerlo. Ah, pícale a la F. Ahí está, compadre. Mire. Salió humo. Sí, salió como humo. Tengo un cuchillo, compadre. ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Compadre, lo vi! ¿Le tomaste la foto? Vamos a cerrar. No, ya a mí no me salió una bolita, güey. Estaba aquí. Vamos a ver si salen las cámaras, güey. Está en el baño, compadre. Dejó la cámara en el baño. No, la dejé afuera apuntando hacia el baño. Yo nomás vi un ente, tú sí viste una persona. Sí, por sí, yo vi a la persona. Ana García anda blanca, aquí, güey. Hermano. Ana García anda aquí con nosotros en vivo. No se los recomiendo, nos vamos a morir todos aquí. Buenos días desde España, Sevilla. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches desde Monclova, México. Vale, dejamos las luces prendidas, güey, vamos a tener que apagarlas.
Mira, porque si le picas al teclado, literalmente el teclado de aquí con clic izquierdo, cambias la madre esta, la visión nocturna. Cabe mencionar que no somos jugadores profesionales en este juego, es la primera vez que lo jugamos y pues la neta si salen ahí unos gritillos pues muy varoniles, ay, dispense. Compadre, ya regresé a la casa. Míreme. Yo apago la luz, yo apago la luz. El vato no ha querido escribir nada. Escribir, compadre, yo tengo una radio, güey, que es un spirit box. Ok, Vamos a ver qué nos póngalo, trata de sí, comunicar. póngalo ahí. A ver. ¿Y dónde voy apuntando Mira. todo lo que va pasando, compadre? ¿Cómo se llamaba, compadre? Jerry ¿Tyler qué? Birch. ¿Tyler Beach? Ah, Jerry Jerry Birch. Birch. Jerry Birch, Güey, algo que veo nos un quieres ente, veo un decir. ente, veo un ente. ¿Dónde, dónde? O un ente, ¿por qué digo ente, estúpido? Veo una bolita. Humo, Estoy ¿verdad? aquí encima de ustedes, compadre. Así como Sí, humo. sí, sí, sí. Sí, güey. Güey, ¿cuáles son las luces de aquí? ¿Qué es? Temperatura helada, ¿no? O son orbes espectrales. Yo veo como unos orbes, güey. Compadre, ya se apagó la luz. Lo apagué, ya lo apagué. ¿Cómo era Jerry Jerry Birch? Birch, Okay. sí. Jerry Birch. Padre, yo veo unas bolitas así como de humo. Yo también, pero son orbes. A ver, déjame Sí, investigar qué es, digamos que son compadre. orbes. Espíritu, espectro, dice, un espectro es un tipo de fantasma de los más peligrosos que puedes hallar. También es el único tipo de fantasma que puede volar y en ocasiones atravesar paredes. No, no es. Un ente, dice, un ente es un fantasma que puede poseer a los vivos, induciendo el miedo a quienes lo rodean. Se comunican, son comúnmente invocados a través de la Ouija. Tampoco. Uno de los fantasmas más famosos, el Poltergeist, conocido por manipular objetos a su alrededor. Bueno, este vato no manipula nada. Como la sirena cantora, conocida por atraer a sus víctimas a través de sus cánticos. Un jin es un fantasma territorial que atacará cuando se sienta amenazado. También se le conoce por desplazarse significativamente rápido. Muy poderoso en la oscuridad. Revenant, tu Revenant es Compadre, un. compadre, compadre, Compa, ¿qué compadre, pasó, compadre, compadre? se apagaron las luces, compadre. Ok, debe estar aquí, debe estar aquí, debe estar aquí entonces. Jerry. Sí, compadre, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Jerry Birch. Se fue, se fue, se fue. Ver. ¡Compa! Compadre, compadre, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Sí, yo también, El compadre. Spirit Box está como, escuché un suspiro. La Creo, cámara, la compadre, cámara. fue usted. Está en el baño, le voy a abrir la puerta. Jerry Birch. Está aquí en el baño, compadre. A ver, güey, voy a ir a la camioneta. Hay una última herramienta, güey, que tal vez nos pueda servir. La mouse, qué herramienta misteriosa. Una herramienta. No sé qué sea, pero vamos a ver qué es. Ya usamos todo. Compadre, me estoy quedando sin pila, compadre. Mira, ¿qué es esto? Estúpido, ¿y si en realidad tenía que haber dejado esta bocina ahí y tener yo quedarme con el Spirit Box? ¿Cómo? Ah, perdón, se me olvida lo de la lejanía. ¿Qué tal que yo tenía que dejar esta bocina y quedarme con el Spirit Box? ¿Sabes qué, compadre? Ahorita vengo, me siento más seguro cuando ando solo porque este vato ataca a la gente que va en manada. Una sombra es conocida, ahora dice, los demonios son los fantasmas más agresivos que hemos encontrado. Atacan sin razón y aparecen y parecen disfrutar de la emoción de la caza. Un yurei es un tipo de fantasma que ha vuelto al plano físico, es este, güey. Normalmente para cobrarse una venganza o manifestar su odio. Ok, puede ser un yurei, ¿eh? Los oni adoran asustar a sus víctimas tanto como sea posible antes de atacar. Suelen ser vistos en su forma física cerca del lugar donde murieron.
Fortaleza, son más activos cuando hay varias personas cerca y se les ha visto. los climas más fríos, dice, cuando un... de una cámara de video podrá verlo. Un... es un fantasma muy efectivo y sonoro. Ok, puede ser Yurai o Oniwo. ¿Me escuchas, compadre? Compadre, por Discord. Me sacó, compadre. ¿De dónde lo sacó? ¿Lo sacó del juego, compadre? Sí. ¿Por qué? Creo que ya había hecho un importante y me hackeó el fantasma. ¿A poco lo hackeó el fantasma, compadre? Así es, compadre. Bueno, ok, déjame. Usted entre, yo me voy a seguir comunicando con él. A ver si me deja entrar a la partida, güey. No, compadre, no, está aquí, el vato está aquí, compadre. Se están apagando las luces, compadre, me acaban de cerrar la puerta, compadre. Compadre, no puedo abrir la puerta, compadre. No, no, compadre, aquí está el vato, ya me mató. El vato me mató, compadre. Pero qué pedo, ¿cómo se le hace para que no te mate o qué? Ya me dijo que tu partida se cerró, güey. Dice game closed. ¿Me pasas el nuevo código, por favor? Welcome back. Oh, sí, seguirá siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, compadre. Era un demonio. Ya metió. Era un demonio el que estaba ahí cagando el palo, compadre. Ok. Mutéese, por favor, de Discord. Ok, compadre, voy. Ok. Chinetes, compadre. Yo ya tenía dos cosas. A lo mejor era un... Bueno, activé el de los orbes, activé el del medidor MF5 y ya me había dado unas que otras opciones, güey, pero me sacó la ñonga. Compadre, pero ya perdimos todo, ¿no? Sí. Entonces tenemos que salir de la sala. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí está. Por ya discos, compadre, otra vez. ¿Lo sacó o qué onda? Me salí yo, güey, porque pues ya lo perdimos todo, güey, pues tenemos que crear una nueva partida, ¿no? No, pendejo, no te dejaba crearlo desde ahí. No, güey, me refiero para que nos dieran las cosas, güey. No creo que funcione así, sinceramente, güey. Ah, ok. Bueno, yo creo que es dependiendo el contrato, te dan los ítems que ellos quieren. Si tú quieres un ítem que no te están ofreciendo ahí a la derecha, tienes que comprarlo, pero para comprarlo tenemos que ganar pinches partidas y llevarnos dinero. Ahí está, compadre, ya le pasé el código, como quiera, ahí se ve en el stream, es 235850. 235850. Ah, ya se empezó todo esto. Ah, no, ya está. Mira, ya ves ahí, güey, a un ladito. Ya mutese. Hay un ladito, güey, te dice lista de equipamiento: proyector DOTS, medidor EMF, linterna y todas esas cosas. Es lo que vamos a tener. Ok, compadre, pues vamos a ver qué pasa, güey, porque pues la verdad no. Pues no sabemos jugarlo, la verdad. No sabemos jugar este juego y pues vamos a ver qué. ¿Qué nos sale, compadre? Ya van dos y las dos nos fracasamos. Aquí está, cordura de los miembros. Aquí está, cordura de los miembros. Ok. No, no tenemos nada. Aquí están. Buenas noches, compadre. Buenas noches, compadre. Hey, me gusta cómo te dicen aquí, güey. Cuidado con que el fantasma se escucha. Dice: descubre el tipo de fantasma al que te enfrentas. Evita que el fantasma ataque utilizando un crucifijo. O sea, tenemos que llevar un crucifijo para evitar que ataque, güey.
Purifica la habitación usando incienso. Consigue que el fantasma apague una vela. He investigado. La madre, no tenemos nada de eso. Parece que el fantasma se llama Cora Barber. Este fantasma solo se comunicará con quienes estén a solas. Puedes llamarla por su nombre para enfadarlo y obtener. Ya, eso ya te lo sabes, compadre. Pues vato, pues nada más vamos a descubrir el tipo de fantasma que es y pues ya, no tenemos de otra. No tenemos de otra. Otra vez no me dieron. Bueno, otra vez nos quedamos sin. O sea, yo sin cámara. Bueno. Sin cámara o sin interna. Voy con la luz. La luz esta. Perdón, sí, sin interna. Déjame checar cómo se llamaba la fantasma. Para Barber. Cora Barber. Se comunica solamente estando. Espérate, güey, no hay que decirlo. Es como ahorita, es como Voldemort, güey. Ahorita no hay que nombrar, hay que decirle el innombrable. Si no, nos van a chorizar, güey. Primero hay que encontrarlo. Ok. Güey, hay que estar checando también lo que son las de estas de cordura, ¿Qué? Güey, nos hace falta alguien, güey, que juegue con nosotros. A Chile sí, güey. La moderadora, ¿no? ¿Quién tiene? No lo sé, bro. Mejor. Compadre, ¿ya vio quién se...? No manches, compadre. ¿Qué? Compadre. Tiene triple pantalla y se murió. Oh, pobrecita grabadora de ir. Mira. Ingesu, pues ni modo, para la casa. Compadre, ya apagaron las luces. No manches, compadre, no me diga eso, compadre. Aquí, compadre, aquí. Está aquí, compadre, está aquí. Déjame poner el diario. ¿Eh? ¿Usted trae la bocina o algo? Tengo esta cosa, güey, pero no sé cómo funciona. ¿Qué pasó? ¿Tú no abriste puerta? ¿Abriste la puerta? No, aquí, compadre, se abrió la del baño. Compadre. Está aquí. Compadre, está aquí, compadre. ¡Ah, mira, encontré una vela! ¿Dónde? Aquí la tengo. Ok, póngala. Compadre, este fantasma es muy agresivo, ¿eh? ¿Y ahora por encenderla? No sé, compadre. Este fantasma es agresivo, ¿eh? Sí, ya vi, un pinche perro. Cora Barber. Espérate, compadre. Espérate, ¿esto era un sótano? Sí, compadre, las luces. Compadre, yo no tengo lámpara, ¿eh? Depende de usted de emocional y todo el pedo. Le dije, compadre, no me dejes solo. Ahí están las luces nuevamente. ¿Por qué no checamos qué tipo de fantasma puede ser? ¿En eso ando, compadre? Mira, compadre, aquí hay una cámara. También ando buscando un encendedor. ¿Usted agarró la cámara o no? Ahí la puse, güey, y es mía. Ah... Ok. ¿Está activado o no? A ver. Sí. También funcionará esa cámara ahí, compadre. A ver, vamos, pues busquemos un encendedor, compadre. Tenemos que encontrar un encendedor para ver si puede apagar la vela. A ver si la Cora Barber de algo sirve. Compadre, sí. Soy un vampiro, compadre. ¿Por qué? No me veo en el espejo. Está bien negro, compadre. No se baña, ¿cómo quiere ver? No, o sea, literalmente no me veo, compadre. Ya tengo un tapete verde. Chica su madre. ¿De dónde encontraste la vela? La encontré aquí en la mesa donde está donde dejé la cámara. Aquí hay un celular, aquí hay una taza, aquí tijeras. Compadre, ¿usted aventó el peluche? Sí.
Ay, Ojalá no amarillo. palo nada más. Cora Barber. Ra, ya que tú te moriste aquí, ¿y me puedes decir dónde hay un encendedor? Ya que tú conoces la casa mejor que nadie. Cora Barber. Compadre, ¿cerraron una puerta? No. Escúcheme. Las luces, compadre, las luces. Aquí, aquí en el baño nuevamente, compadre. Aquí en el ¿Cómo baño. ¿Cómo hacemos para prender esta estupidez? Es en el baño, es en el baño. Compadre, avánzale, avánzale. Quiero un encendedor, ¿cómo? Sí, cierto, ¿cómo lo haremos? Aquí en el garage. Ando buscando incluso algo que se esté quemando. La pica. De hecho, sí, cierto, en el garage siempre. Ah, agarré un hacha, güey. Martillo. Ah, bueno, eso. Oh, ¿puedes agarrar todo o qué? Sí, yo creo que es más que nada cuando estás en modo fantasma, ¿no? Al cagarle el palo a los compañeros, porque ya ves, ahorita hay un modo vivo. Es así, Cora Barber. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Hablas? Padre. Hey, compadre, compadre. Ah, ¿qué pasó? ¿Al sótano qué onda? ¿Eh? Pues dale, vamos al sótano. Pero prenda la luz, compadre. No. Por eso te dije que si veníamos. Es aquí, compadre. Mira, aquí se prende la otra esta de la luz. Y lo de la. Para prender. ¿Es una puerta? Sótano, sí, compadre, es una puerta. Es lo que ando buscando, güey, también, pero no encuentro nada. Venga, ese compadre. Ah, mira, aquí está uno. Ya prendí el de aquí. Pero el de aquí del pasillo. Aquí está, mira. Ok, perfecto. Mira, aquí hay otra puerta. Sí, ahí hay otra puerta, pero ocupamos un encendedor, compadre. Compadre, ¿usted lo apagó? Es lo que ando haciendo, compadre. No, compadre. Compadre, yo no lo apagué, compadre. Espérese, sí, compadre, con usted. Pero venga para acá. Ah, apagaron aquí, compadre. Pinche morra, no, castrosa. ¿Dónde estás, compadre? Aquí en el cuartito. ¿En el primero? Sí. Cerraron la puerta en compadre, el otro no cuarto, encuentro. No, la cerré yo, güey. Ah, ok. Por si las dudas. Seguridad, compadre, seguridad. Vámonos, aquí no hay nada. Bueno, sabemos que la morra está en el baño. Igual que la anterior. Compadre, apagaron y las luces arriba. Igual. Sí, compadre. Voy a prenderlas. Voy con usted porque compadre, si no ya, nos ya van no a hay nada aquí para prender, compadre. Compadre, pues está abajo, compadre, qué estúpidos. Ahí está, compadre, no. Nada más, compadre, cuarto lado. Compadre, cuarto compadre, lado, compadre, lado. Escuché algo muy feo. Sí, yo también. Cuarto lado, compadre, cuarto lado. Vámonos a la verga, compadre. A ver, dale para atrás. A ver, es cuarto y lado. A ver, vamos a checar aquí la información. ¿Cómo? ¿Dónde apuntamos? Pruebas, cuarto, temperatura. En donde dice pruebas, güey. Temperatura helada. Tenemos eso y creo que el medidor EMF. Nos deja cuatro vatos. No hemos visto escrituras, ¿verdad? No, güey, de hecho, bueno, eso. Es dactilares, tampoco he visto. ¿Y tienes la lamparita? La lamparita, sí, compré. ¿Quieres que entremos? Sí, porque yo no me acuerdo dónde dejé la libreta, compadre.
A ver, no. Del baño. Prende las luces, compadre, prende las luces. No la dejaste en el baño, güey. No sé dónde la dejé, güey. ¿Dónde la dejé? Ah, aquí está, compadre, aquí está. Aquí está. Escritura no tenemos. No, pues hay que ponerla por acá, güey. ¿Por dónde? Compadre, está muy lagueado, lo voy a sacar. Ok, okay, la voy a dejar aquí en el baño. Espérate, ¿dónde te dio cuarto helado, güey? Aquí. Es cierto, me lo dio aquí. Pues entonces hay que ponerlo ahí. Cora Baker. ¿Qué aquí suena, güey? Cora Barber. Espérate, compadre, todavía no. Compadre, ya llevamos un chingo de tiempo, no mames. Es que estoy investigando, espérame. Cora Barber. Cora Barber. Hey, Cora Barber. Mándame un WhatsApp si estás aquí. Suena, ¿no? El pinche... el tonito que tengo, güey. Cora Barber, si sabes cómo se usa este, avísame, porque yo no sé. Si sabes cómo se juega, avísanos también, porque la neta están muy puños. Te ofrezco este plato. Compadre, hay segundo piso, compadre, aquí. Compadre, si sonó mi celular, compadre. Cora Barber. Ha de ser la rosa que anda de cagapalos, ¿no? Al chile, güey. Bloqueala, güey, neta, se lo merece. Sí, güey, eso no se hace, no, menos con la fosfofobia. ¿Qué otras herramientas teníamos en el carro, güey? Ah, tenemos que ir a checar en cuánto está nuestra cordura. Ya debe estar en cero, cabrón. ...73% la mía. Bah, podría estar mejor. A ver, yo tengo una cámara. Pues no sé, compadre, pero llevo así como con una bocinita. No sé, pero la voy a dejar aquí también. Ah, mire, compadre, ¿para qué es eso? ¿Qué es eso, güey? No sé. Ah, la cosita que no sabía cómo se usaba. ¿Cómo la aprendiste, güey? Pues nada más la pones en el piso y ya. Ah, ok. Yo soy estúpido, entonces. Vale, compadre. ¿Qué pasó? Abrieron la regadera. Sí, aquí me marca. Hay huellas dactilares. ¿Hay huellas? No, hay huellas, dije. Ok, la cosa verde esta de aquí, hay que ponerla ya. No sé para qué sirve, pero para algo chido debe estar, ¿no? Así es, venga, compadre, ayúdame. A ver, bueno. Bueno, sí, probando, sí. La Barber. Aquí, compadre. Mira, Cora Barber, te voy a dejar esto aquí. Si estás aquí, está justo aquí donde estamos WhatsApp. Nosotros, compadre. Pues ya no vamos a poder ver. En el espejo, compadre, fíjese en el espejo. No son huellas. No, compadre, mira. Es basura que ya está ahí. Está la señal muy fuerte aquí, compadre. Déjame traer el cuaderno. Ok. Cora Barber. Yo ya no me... Compadre, ya se están apagando. Voy a mover. ¿Dónde dejó la cámara usted? Aquí, güey. La acomodo, ¿verdad? Mejor. Sí, ponla aquí en el baño. Oiga, compadre. Ya se comunicó por el radio. Vámonos. Ya sabemos qué es. Córrele, compadre, güey, mamá. Ok.
Le cerré al fantasma, güey, por si quería salirse, ¿ah? Ahí está, huevón, es un gemelos. Son gemelos, entonces, bueno, sí. Pues chinguen a su madre. Ahí está, compadre, ya, vamos. Uy. Nuestra primera misión completa y todavía falta que sea verdad, ¿o no? Sí, a huevo, todavía falta. A ver, ahí está, ya nos sacó, vamos a ver si era o no era. Esperemos que sí, la verdad, porque ya supuestamente. ¡No! ¡No era, güey! ¿Un mímico? ¿Era un mímico? ¿Es falso? Eso no es cierto, güey, eso vio bien falso, A ver, dale todo listo, quiero revancha. Yo también, pues tú pícala listo. Ah, no me deja. No le puedes contratar, no hay ningún contrato. Lo saqué. Lo saqué al famoso. Compadre, lo saqué unas y otra vez. Ya vi, compadre. Únase, ándale. Era 23, 58, 50, compadre. 23, 58, 50. Fallamos. 23, 58, 50. Según yo era ese, güey. Compadre, no me deja entrar ese servidor porque adivine qué, me bloqueó. Ándele, compadre. Ok, bueno, déjame crear uno. I've got some jobs ready for you. Por Discord, compadre. Sí, okay, ya, perdón. Ahí está, compadre, ya, aquí ya creé una sala privada. Okay. Una sea al 91526. Ah, no, mentira. 911526, perdón. 91-15-26. Sí, dije que no concuerdo. 91-15-26. Ya, estoy, compadre. Silencio. Dale el contrato, güey, tenemos que ganar una. Compadre, silencio sin Discord. Ay, sí, es cierto, perdóname, compadre. Ay, mero, ya estoy listo, ya nada más para que usted le pida, compadre. ¿Aló? Compadre. Perdón, estaba viendo cómo hacer esto. Primero, ya vámonos. Consejo, no te quedes a oscuras durante mucho tiempo. Ándale, mira tú. Yo que planeaba quedarme a oscuras todo el día, güey. Güey, el mismo juego me acaba de dar un consejo mamalón. ¿Qué dice? Huir del fantasma no es siempre la mejor opción. Ok. O sea, sí, está chido. Ok, yo ya llevo el crucifijo. Digo, ya llevo el... ¿Qué chingados llevo? Llevo la Biblia esa rara. La cámara y la cosa para detectar. Descubre el tipo de fantasma al que te enfrentas. Consigue que el fantasma camine sobre sal. Un miembro del equipo debe ser testigo de un evento paranormal. Objetivo 4. Encuentra pruebas con un medidor de campos electromagnéticos, EMF. Ok, bueno, ya sabemos que empieza con un EMF, así que márcalo. El EMF5, weón, creo que es el... ¿Cuál es el EMF5? Es el que hace pip. Ok. Parece que el fantasma se llama Becky Miller. Este fantasma solo se comunicará con quienes estén a solas. Vense a la verga los pinches fantasmas que tienen preferencias sexuales diferentes a las mías. Becky Miller. Compadre, vamos, ¿no a abrirle quieres, aquí. ¿No quieres el Spirit Box? No, tengo las escrituras y la cámara. Tengo que ponerlas primero. Ey, era Becky Miller, ¿verdad? La tipa. Becky Miller, sí. Nada más por si les duda. Becky Miller. Ponte aquí en el baño, capaz está aquí. Nada, compadre, aquí no hay nada. Perfecto, dirijillo. Voy a la cochera. Becky Miller.
estoy provocando a ver qué hace la perra. Becky Miller. Usa el pip. Mejor. Sí, no, no hay nada, no hay nada. Vamos a la parte de abajo, güey. Oh, bueno, no, todavía no. No encuentra huellas, ¿verdad? No, güey. ¿Dónde está la luz? Ay, mira, se prende el airecito de arriba, güey. Qué, ah, no, qué detalle tan soberbio. Qué chido. Otros juegos los dejarían así, ¿no? Neta. Pensé que era sangre, güey. Es un cuadro de un pájaro. Becky Miller. Bueno, no detectas nada, güey. No, ven, vamos por... ¿Y si está abajo, güey? Es lo que temo, güey. Pues aquí abajo sí nos van a empinar bien gacho. Sí, compadre. ¿Por qué no apaga, compadre? La apaga. Ay, es que la quería prender, güey. A ver. Ah. Aquí hay pinzas, no sé qué sea esto. Spray paint, pintura. Compadre, acaban de apagarme el foco, compadre. Compadre, a mí también me apagaron el foco. Ok, apagaron aquí. Chimorra, aguántense tantito, vamos empezando la partida. Becky Miller. ¿Cómo caga el palo esta vieja? Vente, weón, vámonos. No, ey, ¿entraste al cuarto donde estaba yo, güey? Sí. No es cierto, no entraste el último. Becky Miller. Becky Miller. Deja de decir eso de lo tonto, güey. ¿Cómo se llama? Usa el... Pero no fuiste, pues hasta el mero último, compadre, cuarto, güey. No, no hay nada. Y dos cuartos abajo, acuérdate. Becky Miller. Escaleras estúpidas, no tienen que hacer ese ruido. No, compadre, aquí no hay nada. No hay nada, vámonos. Becky Miller. ¿Cuántas, mija? Duele un cachondo. Nunca le digo que no, una bien fría. Literal. Ya, porque ya está muerta el hijo de su madre. Becky Miller. ¿Qué, compadre? Güey, se quedó bugueado el espejo. ¿Me veo a mí? Yo no me veo. Güey, no mames, yo me asusté porque vi a alguien ahí y soy yo, literalmente. Yo no me veo. Güey, ¿dónde está Becky Miller? Váyase, compadre, voy a hablar. Compadre, la luz del baño. Aquí, compadre, aquí. El pichón Becky otra Miller. Vez, compadre. Becky Miller. Somos amigos, queremos hablar, queremos conversar con usted. Somos compas. Espérate, voy a dejar las sagradas escrituras aquí. Dale, compadre. Becky Miller. Ahí te dejo un cuaderno por si quieres hacer un... pintarte una línea, ¿eh? Ahí está, medido. Becky Miller. Becky Miller. Hey, Becky Miller. Ah, perra. A la verga, se me desbugueó el espejo. Qué buena onda. Becky Miller. Cuidado, no hables así de la nada. Compadre, acá anda apagando la luz, compadre. Véngase, vamos. Que yo no. A mí sí me van a empinar bien gacho, güey, yo no veo. Yo voy adelante de usted, compadre, espérese. Véngase. Mientras no esté aquí abajo, no hay pedo, sí. Compadre. Ya si estos cuartos no sirven para nada, ya los voy a cerrar a la ñonga. Ya, compadre, ya prendí las luces. Es muy cagapalos, es muy cagapalos esta vieja. Becky Miller.
¿No se ha pintado nada la morra? No, ¿verdad? No hay nada. No. A ver, hay que... voy a regresar a la compadre, casa. Aquí, compadre, voy, aquí, voy, sí, voy, aquí voy. Está, la vi. Corre, compadre, corre. La vi, espéreme, compadre, espéreme. La vi, la vi, la vi, la vi. Espéreme, espéreme, espéreme. Sí, estaba fea. Becky Miller. A ver. Aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Compadre, está aquí, compadre. ¿Dónde está usted? ¿Por qué me deja? Compadre, ¿dónde está, compadre? No me deje solo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no me deje solo, compadre. Te dije que viste la camioneta, güey. ¿Dónde la viste entonces? A mí me pasó por un lado, entonces. Ah, sí, a mí también me pasó por aquí, güey. Estaba aquí la vieja, estaba aquí. Pero ¿por qué cierra la puerta, güey? Chica, cagapalo, güey. ¿Cómo pones? ¿Cómo pusiste esta cosa verde, güey? Agáchate. Allá. Y ponlo. No ha escrito nada, No he escrito nada y la tengo, güey. ¿Dónde pongo la cámara, güey? ¿Dónde crees que sea un buen punto para güey, ver dónde fíjate está? Fíjate si hay huellas o algo. Ya la voy a poner aquí así. ¿No te has fijado si hay huellas? Hacia el baño. Espérame, andaba colocando eso. A ver, si anduvo por aquí la morra. A ver, espérate, voy a apagar las luces. Becky Miller. A ver, no quiso escribir nada ahí la morra, que perdido escriba aquí. Apagaron la luz de aquí, güey. Becky Miller. Becky Miller. Becky Miller. Becky Miller. ¿Abriste algo? No, güey. Abrieron la puerta de aquí del sótano, compadre. Compadre, está en el sótano, compadre, está en el sótano. Está en el sótano, está en el sótano. Becky Miller, me la pelas. Becky Miller. Oh, sí. Oye, estamos nomás pendiendo. ¿Tenemos alguna prueba o algo, güey? No, compadre, solamente el medidor EF5. Es lo único que tenemos de prueba. Okay. No tenemos nada más. Becky Miller. Becky Miller. Becky Miller. Are you here? Are you here, motherfucker? Dennis. Your mom se baña not shoes show your mom shower or take a shower with in shoes. Shoes. In Andre shoes. Compadre, ¿cómo se llamaba la morra? Becky Miller, ¿no? ¿Cómo se llamaba así, no? Becky Miller. Ah, sí, Becky Miller. Estamos diciendo mal su nombre. Compadre, ya tenemos dos pruebas, güey. ¿Dos qué pruebas? Sí. ¿Y qué hizo? Mira, tú ya tienes... Ya tenemos... Encuentra pruebas con un medidor. Un miembro del equipo presenció ya lo que es la actividad paranormal. Ahora solamente nos falta averiguar qué tipo de fantasma es, güey. Espérate, pero literalmente tenemos la prueba que dicta qué maldita es. Mira, aquí tenemos las pruebas, güey. El medidor FM. Por eso. Dots, no sé qué es eso. ¿Apagaste foco? Sí, güey, yo apagué las luces de aquí. Es que no tenemos ni temperaturas heladas, ni huellas, ni nada así como para que se nos haga más fácil, güey. Sí, no tenemos nada de eso, güey. No tenemos huellas, no tenemos. Dice, hace todo. Hace fotos al espejo. Que hagas fotos al espejo, güey. Dice Ana. Ok, fotos al espejo, déjame ir por la cámara. Sí, dice que hagas fotos al espejo. Compadre, no me deje, compadre. Becky Miller, me la pelas, yo solo contra ti, vieja, yo solo contra ti, one versus one,
T-Bag, T-Bag. Becky Miller. Becky Miller. Becky Miller. Compadre está buscando que aquí le hagan cosas, que aquí le hagan mañas. Nomás está diciendo eso. Que tome fotos al espejo, le dice. Espérate. ¿Todo bien? ¿No se ve nada? Compadre. Aquí, en el baño. Compadre, la radio. Tómate otra foto en el baño. Tomé otra, güey. Becky Miller, tómatela, espérate. Ven. Becky Miller. Are you here? Ahí está, se fue la señal. Aquí. Nos está guiando la morra que vayamos para abajo, que nos enchorice. No, porque abajo ya no me marca nada. Si te marca que está aquí, güey, a ver si el proyector hace algo. Creo que es esto. Becky Miller, güey, hay huellas, es que también hay que... Oh, valiente, compadre. Huella. Aquí, en el baño. Voy a apagar la luz. Compadre, toma una foto. Becky Miller. No, compadre. Becky Miller. No se me ocurre un insulto a un fantasma, compadre. ¿Qué le puede calar a un fantasma? Becky Miller, yo sí estoy vivo y tú no. Gosh, boo. Tú eres un fantasma, boo. Tengo algo que tú no tienes. Y es vida. Bueno, compadre. Ahorita la morra, ahorita te la quito. Vámonos ya. O bueno, venga para acá, espérame. Déjame, vamos a repasar pruebas. Fotografías. No tenemos nada de pruebas de fotografías. Ok, interacción. Tenemos dos. Yo tengo fotografías, pero sí, no tengo nada, güey. Ah, sí, dos imágenes, güey. Tengo dos imágenes, ajá, con interacción, dos estrellas. Consigue que el pero no veo nada. Ahora aquí pruebas. Huellas dactilares no tenemos, güey. El proyector Diodes tampoco. Orbes espectrales tampoco tenemos, güey. Temperaturas heladas no. Escritura fantasma tampoco, güey. Güey, pues es que, ¿qué puede ser, güey? Que empezar a grabar interacciones del fantasma, más fotografías. Güey, sí es cierto, Aira, ya que dejamos la luz apagada. Creo que tenemos la cámara, güey, la que graba. Güey, hacemos muy largo este juego cuando es tan simple. Ya sé, güey. Sí, tráete la otra cámara, a ver, vamos a ver qué nos dan de consejos ahora. Dice, agua sucia del lavabo. ¿Cómo que agua sucia del lavabo? Compadre, dice que agua sucia del lavabo. Agua sucia, pues a ver, vamos. Qué bueno que Ana está aquí para guiarnos. Ana, por favor, guíanos, la verdad somos nuevos en este juego. Ya es la primera vez, ¿verdad?, que lo jugamos. Sí, apenas. De hecho, lo estamos jugando porque salió muy al azar. Ah, sí, compadre, mire. Ok. ¿Qué ganamos de ahí de nosotros del agua puerca? Tómale foto, güey. Compadre, ¿por qué cerró la puerta, cuarto, compadre? Compadre, cuarto lado, vámonos. Me peleé, compadre. Ya me cansé. Compadre, cuarto lado. Temperatura helada, compadre. Que pruebas temperaturas heladas. Pero aún así faltan, güey. Falta. Güey, en el anterior decía según que era un mímico y ni siquiera es una posible. Compadre, nos apagaron la luz, tenemos que ir. Nos van a enchorizar. Venga, compadre, acompáñame. Wey. No corras, güey.
Es que quiero prender lo más antes posible, güey, este pedo. Agua sucia en el lavado, güey. La fantasma no se comunica. Fantasma no se comunica, dice, ok. Mira, espérame, déjame tachar algo. Déjame el Spirit Box. Él está tachado, güey. Ya lo taché. Tampoco hay escritura fantasmas, güey. Compadre, ya estoy seguro de que es, compadre. Vámonos. Véngase, compadre. No me dejes solo. Vámonos, vámonos. Ya estoy seguro ahora sí de que es, compadre. Es una sombra, compadre. Es una sombra. Ey, es cierto, no ataca, eh. Es una sombra, güey, porque mira. Espérate, espérate, ¿no? Dale, márcalo. Márcalo, no, entonces, dale, espérame, que, espérame. Que es una sombra. Porque no tenemos escritura, okay. Fantasma, güey. No tenemos Spirit Box. Ajá. No tenemos tampoco lo que son orbes espectrales, compadre. No tenemos huellas dactilares. No tenemos proyector dots. Entonces es un Ori, güey. Puta, ¿no qué? Uno, ni los Onis adoran asustar a sus víctimas tanto como sea posible antes de atacar. Suelen ser vistas en su forma física, así en el lugar donde murieron, compadre. Ya ves dónde me atacaron. Son más activos cuando hay varias personas cerca, ¿no? ¿No es cierto? Es un Oni. ¿Verdad? Un Oni. A ver, y la sombra, a ver qué hace, güey, la sombra. Una sombra es conocida porque es muy tímida. Existe evidencia que confirma que una sombra detendrá su actividad paranormal si hay varias personas cerca. Ok, debilidad no atacará si hay varias personas cerca. El Ori, esconderse de él hará que se mueva muy lentamente. Ay, mero, compadre, yo estoy seguro que es un Ori, véngase. Compadre, súbase. ¿Y si no es? Pues ni pedo, compadre, pero ya, ya de perdido que hacemos las primeras pruebas. Vamos a ver, vamos a ver qué es, vamos a ver qué es. Al chile esperemos que sí, porque la verdad sí. Ahora sí nos la rifamos, ahora sí encontramos buenas pruebas. Era un Revenant, güey, no mames, nada que ver. ¿Un bueno, Revenant? De 35 pesos. Ganamos 35, güey, está bien. ¿Qué podemos comprar, güey? ¿Un proyector DOTS o un medidor EMF? No, eso ya lo tenemos, güey. Al chile, güey, la sal. ¿La sal? ¿O un termómetro? Siempre. Un termómetro, no, un termómetro. No me grite, hombre. No sé, yo voy a comprar una sal. Creo que cada quien tiene su dinero independiente. Compadre, compré un termómetro y compré una lámpara para usted. Ahí está, compadre, ya. Ya estoy listo, Nomás, nomás lo espera usted. Vámonos otra vez a donde mismo, esperemos, hay que aprenderse de este mapa, un poquito. Pues ahí está, no descubrimos qué tipo de fantasma es, pero al menos ya tuvimos ahí unas... No les tienen que repetir el corre porque ustedes ya están en la puerta, weón. Toma fotos del lavabo, pues ahí está. Déjeme... Vale, por Discord, no me sacó, ¿verdad? No, compadre, no, aquí... Ah, sí, compadre, se lo sacó, pero usted... El código... Ay, aquí, Discord. Sí, compadre, lo sacó para usted de la partida. Ahí está, ya se unió. Sí, ya estoy. Pues ahí está, compadre, ya he perdido, ya hicimos algo. Ya tuvimos nuestros primeros dineros. Así es, ya ganamos algo. Ya he perdido. Muy bien, compadre, ya estoy listo. Ya compré lo que son. Compré una lámpara, güey, y compré un termómetro. ¿Usted qué compró? Compadre. Utiliza tu equipamiento para localizar el fantasma y encontrar pruebas. Ok. Ahí está, compadre, y hay dos linternas. Pues sí, te dije, si era Rosa Cagapalos cuando dije, si estás aquí, mándame WhatsApp.
Dice, descubre el tipo de fantasma al que te enfrentas, purifica la habitación usando incienso, haz una fotografía al fantasma, güey. Consigue que el fantasma apague una vela. George Jackson se comunicará con todos los miembros del equipo. Bien, así me gusta más. Mire, compadre. Mire. Tengo el borraneuronas. Compadre, yo compré un termómetro. ¿Dónde está? Es el que tengo, creo. Ah, bueno, échemelo. Yo quiero usarlo, compadre. Yo no hago nada importante en la pinche partida. Bueno, pues usted va a llevar el Spirit Box, ¿no? No, llevo la lámpara, llevo la cámara y llevo esto. Ahorita voy a regresar por más cosas. Ocupamos el Spirit Box, güey, y ocupamos tomarle una foto al fantasma. A ver, ¿y tú qué llevas, güey? Yo llevo el medidor MF5, güey. Güey, yo digo que tú deberías llevar la cámara, güey. Llevo la cámara, güey. Primero pero voy y pongo las fotos, cámaras, wey. Y después la... Ahorita, primero voy y pongo las cámaras, las otras, y después vengo por las de esta. Bueno, entonces voy a dejar esa ahí, güey. Me voy a llevar el Spirit Box y me voy a llevar la de... Pues sí, me voy a llevar el Spirit Box, güey. Nunca se sabe. Mi compadre, yo estuve bien braviado. Ya no le tiene miedo a los fantasmas, dice. George, no sé qué te llames, güey. Me vale madre, la neta. Uy, aquí se está poniendo bien frío. George Jackson, ¿dónde está frío? ¿Dónde está frío? ¿Dónde estás? Aquí en el otro cuarto, mira, ven. Ajá. Aquí está al lado. 22. Hey, y aquí me marca entre 20. Yo no voy a comprar el termómetro. Pues no lo compré yo, lo compró usted, compré. No, pero aquí quiero comprar. Yo dije que no lo iba a comprar. Yo dije que no lo iba a comprar, más nunca dije George... que si tú lo comprabas, no lo iba a usar. George Jackson, ¿dónde estás, compadre? Estoy en el baño, no hay nadie en el baño. George Jackson, ¿dónde moriste, hermano? ¿Viste como Don Chuy y te caíste del tercer piso o qué? George Jackson. Puerta. ¿Cuál? Esta de aquí. ¿Se le cerró? Sí, güey, de la nada más. ¡Fa! George Jackson, are you here, motherfucker? A ver. ¡Compadre! ¿Qué pasó? Sí, yo estaba jugando con esto, mira. Ah, hijo de puta, güey. Por eso es negro usted, compadre, ¿eh? George Jackson. Sí, güey, pincho atraboso, güey. George Jackson. Ay, güey. A ver. Voy a la parte de abajo. Ay, güey. Güey, aquí me marca 23 de temperatura. ¿Y en los demás lugares qué te marca? En los demás lugares, güey, un 22. George Jackson. Tiene que estar... creo que tiene que disminuir la temperatura, güey. Donde esté bien muerto, es donde está el muerto, literalmente. George, mira, aquí está una vela, ¿no? ¿Qué es esto? Aquí no está. 16 grados. 16, güey, aquí está frío, aquí está. George Jackson. George Jackson. Es decir, es hombre, me estremezco. George Jackson. ¿Aquí a cuántas temperaturas está? 16, 20, 21.
18. George Jackson, 17, as you're here. 19. Ok, en el espejo no hay nada. El lavabo está todo limpio, todo correcto. Compadre, aquí, por aquí sí me marca que está 5 de temperatura, pero no sé dónde es exactamente. Mira, ¿quieres saber tú esta madre? A ver, échame. Ah, mira, aquí en la entrada es donde, güey, aquí en la entrada es donde está muerto, mira. ¿Aquí en la entrada? Ah, bueno, literalmente, o sea, literalmente con muerto me refiero que está todo frío. Yo, compadre, sí, aquí, compadre, aquí. Aquí. Ok, sabemos que está en la entrada, compadre. ¿Usted cerró la puerta de casualidad? Sí, compadre, yo lo cerré. ¿Qué? George Jackson. Voy por otra cámara. No, compadre, no me dejes solo. George Jackson. A 2 grados, sí, está aquí está a 2 grados. Literalmente en la puerta, güey. Sí, aquí está súper helado, Temperatura helada. Medidor, temperaturas heladas, güey. George Jackson. Ahí vengo, compadre, ahí vengo. Déjame, voy a dejar esta cosa y voy a agarrar el... Ya sabemos que hay temperaturas heladas, pues esta cosa ya no lo necesitamos. Esta ya lo podemos tirar y... Compadre, ¿por qué usted no se lleva la escritura para que lo escriban ahí? ¿Ya apagaron las luces o qué? Yo las apagué. ¿Todas? Tráete la libreta, güey, tráete la libreta. George Jackson. Compadre, acaban de cerrar una puerta. Compadre, acaban de cerrar una puerta, compadre. ¿Estás, compadre? Espera, compadre. ¿Qué? Ando viendo las cámaras. Permiso, compadre, no me dejan monitorear aquí. Okay. Ya, esta graba un poquito hacia la cocina y esta graba directamente hacia enfrente, güey. Por eso apagué las luces, güey, porque con las luces apagadas puedo ver mejor las de estas. Hola, compadre. ¿Eso, güey? ¿Tú también lo ves? Ven. Sí, ya me voy a meter, compadre, ahí vengo. George Jackson. Acércate a las cámaras y habla, güey, quiero ver si te puedo escuchar. George Jackson. Aquí estoy en la cámara. No está calma nada, güey, tengo que quedarme. George Jackson. Georgie, ¿dónde estás, Georgie? En el baño, todo está bien. Todo esto está bien. Al chile aquí yo no me meto. Nada, compadre, ya me culo y lo que quieras, pero el chile yo abajo no me meto. Ok, el baño está bien, güey, aquí todo está bien. George Jackson. ¿Y esta cosa qué? ¿Por qué es? No sé, lo traje por si las dudas. Compadre, ya. Hey, Georgie. George Jackson, sí, está aquí. Literalmente aquí. George. A mí me intriga, güey, ¿tenemos que decir su nombre completo o solamente...? ¡Oye, compré! Sí, escuché. Venga, solo compré. Pon el Spirit Box, ¿verdad? Pon el Spirit Box, ¿verdad? Sí. Sí. Compadre, son gemelos. ¿Cómo sabes, compadre? Porque ya taché todas las demás evidencias, güey. Mira, compadre, tenemos... A ver, era temperaturas heladas... Ajá. Medidor MF5... Y Spirit Box.
Ya, si volvemos a fallar, es su culpa, compadre. No, 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 compadre, pero pues tenemos que tomarle una foto, ¿no? Tenemos que tomarle foto, ¿en serio? Haz una fotografía al fantasma, consigue que el fantasma apague una vela, ah, así, ah, la verga, sí es cierto. Tenemos que hacerle una fotografía, güey. ¿Dónde está la cámara? Bueno, a ver, la tengo yo. Güey, no deberías ir tú también por una cámara, cabrón, así es más fácil. ¿Hay otra cámara ya? Sí, güey, como tres. Ok, güey. No hay huellas, así que voy a dejar esta lamparita aquí, güey. ¿Dónde está la cámara, güey? Aquí arriba. ¿Dónde? Aquí. Compadre, yo no veo nada, compadre. Aquí arriba. Es la que voy a aventar al piso. Primera. Oh no. Compadre, hay que apagar las luces y... ¡Oye, compadre! ¿Qué? No sé, sí, vi un reflejo caminando hacia nosotros, compadre. No, compadre, hay que cambiar. ¿Qué cambiamos? Erga, güey, es que... Compadre, ya apagaron... Bueno, no, es que usted apagó todas las luces, compadre. La puerta del baño está cerrada. Güey, el proyector, es el proyector. ¿Dónde estás, compadre? ¿Qué? ¿El proyector qué? Y con el proyector se ven unos niños corriendo, güey, o algo así, o un son niño. Son gemelos, sí, son gemelos, compadre. No, es que... Ah, literalmente... ya los vi, compadre. Sí los vi, compadre, sí los George vi. George Jackson. George Jackson. Parécete, compadre. Necesito fotos. George Jackson. De. Parezcase. George. A ver, apaga las luces, compadre. Oílo. Ay, güey, se me aventó. Compadre, perdí mi cámara. ¿Eh? Ya la encontré. George Jackson. Güey, puede ser gemelos, güey. Checa las posibles opciones. Son literalmente gemelos, al descartar una. Cabrón, no, mira, chécale bien. Compadre, a mí nomás me marca que pueden ser gemelos. Hay temperaturas heladas. A ver, ¿qué pruebas? Medidor MF5, ¿qué? Y Spirit Box, güey. A mí nada más me marca gemelos. Sí, güey, pero ¿y el proyector qué? Son cuatro pruebas y solamente podemos poner tres. A ver, ¿dónde está el pinche... El radio, güey? ¿Dónde está? Compadre, pero el proyector no creo, compadre. Güey, tú lo viste al vato pasando por ahí. Pero... ¿Dónde pusiste el radio? Aquí, güey, aquí está tirado. Y ya lo apagué, la verdad. Vamos a ver si es el radio o no es el radio. George Jackson. Acaban de apagar el foco del baño, compadre. No, vente, hay que hacerle una emboscada aquí, somos dos contra uno. Compadre, aquí, compadre, aquí. En el almacén, en el garaje. Ay, verga, güey, ya no puedo tomar fotos. George Jackson. Güey, voy por la otra cámara, a ver si lo puedo. George Jackson. George Jackson. Hombre, compadre, el chile, qué hueva, güey, me da mucho miedo, güey. No, compadre, ya no hay más cámaras, sí es cierto, nomás habían dos. George Jackson. No, vamos a ver las posibles de estas, a ver. Venga, compadre, avánceme, acompáñame. ¿Dónde lo viste, güey? Aquí, güey, estaba aquí el vato. George Jackson. No viene, güey. George Jackson. Se escuchó una puerta, ¿fuiste tú? No, compadre. Aquí, compadre, nuevamente aquí. ¿Otra vez está aquí? Sí. Saque la cámara, compadre.
Ya no tengo cámara, bro, ese es el problema. Venga, compadre, ahí se lo tiro. Está aquí, compadre. No puedo activar esto. Está aquí. Uy, uy, ¿puedes activar esta cosita que está aquí? No, compadre, ahí está. Son dos proyectores, compadre. Sí, 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 ya sé, tuvimos que ampliar el rango. George Jackson. Compadre, ¿por qué cerró la puerta, compadre? Para más placer. George Jackson. Nada, compadre, yo estoy seguro que son gemelos. George Jackson. George Jackson. George Jackson. George Jackson. Ah, güey, lee la información, güey. No puede ser ese güey, porque nada más es un reflejo el que hemos visto. No son dos. Pero a ver. Ay, güey, me asustaste con la luz, se escuchó muy fuerte. Fantasmas, a ver, ¿dónde está aquí? Gemelos, dice, hay reportes que indican que estos fantasmas imitan las acciones del otro, alternan sus ataques para confundir a su presa. ¿Cuál era el otro que nos marcaba? El Londi. ¡Compadre, compadre, compadre, compadre! No, compadre, ya voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Sí, ya morí, compadre, ya morí. Padre, creo que es un Onix. Sí, te dije. Creo que es un Onix, compadre. Yo te dije. Recupere las cosas y váyase. Váyase. Compadre, dejó las cosas ahí tiradas. No me sirven tus cosas, güey. Yo tengo las cámaras. ¿Y las putas linternas qué, baboso? Era un yokai. No mames. ¿Qué pedo? ¿Cómo madres va a ser un yokai, güey? Este juego está hecho para que perdamos, güey. Alguien le está moviendo desde el fondo. Desde el fondo están viendo nuestro stream y están diciendo, vamos a ilusionar a estos pendejos. Compadre, perdí una linterna por su culpa. Ay, ay. También perdimos el Spirit Box. Ah, no, sí lo tenemos. Linterna ultravioleta, linterna 1 de 4. No, compadre, usted ya se quedó sin linterna. O la puedes comprar, si no, la puedes comprar. Pues sí, güey, ganamos dinero. Linterna ultravioleta. También ya perdimos un proyector DOTS. Libro de escritura, Spirit Box, ok. ¿Qué compramos, güey? ¿Compramos sal? ¿O compramos un incienso? Ah, lo sacó este, güey. Una cámara para la cabeza, güey, mira. Una barra luminosa, linterna, crucifijo. Un mechero. Sensor de movimiento. El disco, compadre. Me salió. Bueno, le piqué a Windows por accidente y se me cerró. Ya, lo estoy abriendo, lo estoy abriendo. Mira, güey, una cámara para la cabeza. Güey, ¿podemos comprar cámaras para la cabeza, güey? Ahí entré. ¿Qué pasó, Boto? Podemos comprar cámaras para la cabeza, güey. Podemos comprar una linterna más potente. Una barra luminosa, güey, un sensor de movimiento. Okay. Un micrófono parabólico. Una cámara de fotos. Un sensor de sonido. A ver, compadre, pues voy a comprar un micrófono parabólico.
Ah, Vato, nivel ya. requerido, nivel 7, güey. Ya vi cómo se usa el Spirit Box, que lo podemos tirar en el piso y nosotros literalmente tenemos que estar cerca, a lo mejor alrededor de 3 metros para poder hablar con el espíritu y que nos escuche. ¿Cómo? Literalmente nos encerramos en una habitación, ¿ok? Tenemos que Tiramos ser el poder. Spirit Box y Tenemos tenemos que que ser. estar. Ay, sí, cierto, perdón. ¿Cuántos más nos van a contestar, güey? Ah, y las luces deben estar apagadas. Compadre, lo escucho todo cortado, no lo escucho. No, no, de qué no. No, no, yo no estoy hablando. Ah, ok. Pastillas de cordura, sal, No sé incienso, cómo cámara de fotos. Micrófono parabólico. ¿qué? Voy a comprar eso y voy a comprar sal. Ya lo volví a sacar, compadre. ¿Qué está pasando, compadre, que lo está sacando? ¿Sigue ahí? Compadre, ¿sigue ahí? ¿Aló? Compadre, ¿ya lo perdí? Ya entré, ya entré, ya entré. No, 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 me dio huevo abrir este, digo, Discord. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el menú, güey, no me metió. Vamos a otra casa, güey. Ya estoy listo, cuando quieras. Okay, todo listo. Déjeme comprar un mechero, compadre, con por sí o por no. Todo listo, comenzar. Mantén tu cordura alta permaneciendo en zonas iluminadas. Esta va a ser la última partida porque ya habrá que dormir, ya son las 2 y tengo que contar algunos episodios de Peaky Blinders también. Así que bueno, raza, aprovechemos esta última partida, esperemos ya ganar por bien, porque la neta qué mamada que todas las partidas las hemos estado perdiendo. Pero ya le agarramos un poquito más la onda. Así que pues ahí vemos ahorita qué onda. Oli, Hola, compadre. mira, güey, un mechero. Yo lo compré, compadre. Qué buena onda, compadre. Se lo voy a Pedro. ¿Qué va a hacer, compadre? Hey. Ahí Ya, está, güey. vámonos. Hey, aquí hay un mapa de cómo es la casa. No sé de qué nos sirve, pero. Encuentra pruebas con un medidor de campos electromagnéticos, EMF, es este el que traigo. Haz una fotografía al fantasma. Consigue que el fantasma apague una vela. A huevo, compadre. Para eso compré esa madre. El fantasma Se solo la se rifó, comunica con compadre. quienes estén a solas. Lily Kemper se La madre. Libby Kemper se llama. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Un gancho? ¿Una bengala? Mire, compadre, es esta. También yo lo compré, compadre. Ah, sirve para. Me Exacto, imagino que para las como la mesadas lámpara, y todo ese ¿no? pedo, exacto, vámonos. Perfecto, compadre. Te decís inteligente, me estremezco. No voy con cámara, compadre, porque no veo. Compadre, la tenemos que aventar, ya vio. Ve. Este es el mapa, el primero que. Pues no, el que. Sí, exacto. Oiga, compadre, ¿y no agarró el termómetro? No, güey, no lo vi. Compadre, no tenemos termómetro. A ver, está aquí arriba, está aquí arriba. No, compadre, andaba afuera. Compadre, no me hagas explorar la cosa de la casa solo.
mero, compadre, ya estoy subiendo. Suena el pi 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 pi. Hay muchas habitaciones aquí, compadre. Ah, ah. Dice que solo se comunicará con quien esté solo, compadre. Ajá. Pues vamos Lidia a ver qué. Sí, no, se llama Lidia Cantor. Sí, güey, no vi el nombre. Aquí no hay luz. La verdad, aquí no hay luz. Oh, ¿dónde está? ¿Dónde estás, güey? Estoy ahí en la camioneta, güey. Nada, güey, ya no había nada interesante. Lidia Cantor, are you here? Libby Camper. Compadre, ¿dónde está? ¿Aló? Compadre, ¿me estás aquí? ¿Te aquí esta mamada, compadre? ¿Dónde estás? ¿Aló? ¿Compadre? ¿Aló? Libby Camper. Güey, no. ¿Dónde estás, güey? Huevo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo sacó. Compadre, lo sacó, compadre. Compadre. Güey. Cabrón. Pare. Ay, si ya costaba boxo. No sé qué habrá hecho, si habrá iniciado o no. Pero yo me voy a llevar este peto. Vamos a ver si se puede unir nuevamente y si no, pues. A ver qué hacemos, pero sí, ya lo sacó, lo sacó. ¿Cómo que promedio 88%? Porque tengo 88%, si no, no ha pasado nada. Ay, sí, tiempo restante. Compadre, ¿dónde está, compadre? Cabrón, ¿dónde estás? Este vato no contesta, así que pues vamos a terminar ya aquí el stream. Vamos a jugar esta última partidita sin nosotros solos. A ver qué es lo que podemos hacer. Que dice que digamos, encuentra pruebas con un medidor de campo electromagnético. Es una fotografía del fantasma que sigue por fantasma Pablo Navarro. A ver, vamos a ver. Libby Camper. Libby Camper. ¿Sí no, cómo se llama? Libby Camper, sí, Libby Camper. Es una mala idea, la neta, se puede ir solo, pero como pueda. Ok. Para la parte de atrás. Ok, pasa que no voy a esperar. Y lo quiero que me da. Gracias, y si me desconecto así el juego de casualidad, fue porque también estamos teniendo problemas de conexión, así que. Y no les abuso. Compadre, ¿ya llegó? Sí, me anda temblando el internet, güey, literalmente. ¿Y qué estás haciendo, güey? Ando conectando con la antena, güey, Ándale, compadre, porque tengo miedo, no quiero jugar solo. ¿Qué es de la compadre? Nah, compadre, no, lo espero porque.
No, no quiero jugar solo, compadre. Neta, qué miedo, güey. Soy pulísimo. Espero que dormimos juntos. Oiga, compadre, vamos a dar un adelanto. ¿Qué juego se viene para el lunes, güey? ¿Ranch Simulator? Ja, ja. Dios. Amor, si estás escuchando esto, la idea de cambiar a mandar al carajo el horario que se había estipulado ya anteriormente el día de ayer fue su idea. Compadre, se escuchó muy lejos, compadre. ¿Ya te estás uniendo, güey, o no? Estoy conectándome a internet, espérame. O sea, desde el rompemuros. Libby Camper. Y está chido este vato. ¿Quién es el Hitler? Ay, perro. Ahora vamos a la puerta de arriba. Muere si con un encendedor. ¡Vámonos! ¿Cómo le va, compadre? ¿Se la está rifando chido o no? ¿Cómo? ¿Se la está rifando chido o no, compadre? Pues al chile no, compadre, me acabo de meter a la casa. Órale, compadre, porque la neta tengo miedo, güey. Me gusta jugar este tipo de juegos solo, güey. Estabas jugando la otra vez, creo que puedes con esto. Compadre, pero usted estaba aquí cerquita. No es cierto, güey, cuando jugaste a Outlast yo estaba allá en Laredo. No estaba ni cerca. Compadre, pero pues no hay nada, compadre. No aparece la Libby Camper. Y ahorita, ¡ah! Nalgadón que le dan, compadre. ¿Ya te uniste, compadre? Espérate, que te no. Ya está un chingo, compadre, güey. Oh, mira aquí en la parte de atrás estas cosas. Hay una rata. ¡Ah, la madre! Ok. Voy a dejar ese radio prendido. Compadre, esta vieja no viene. Libby Camper. ¿Se habrá bugueado o qué? 91-15-26. Introducir. Ay, no, compadre, no, 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 ya, 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 ya se apareció, compadre. No, 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 ya no quiero jugar. No, compadre, no, 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 no. No, no. Perdóname, compadre, pero soy un culo. ¿Aquí dejamos el stream o qué? No terminé esa partida, no me siento de a gusto con eso. ¿Cuánto tiempo le falta, compadre? Porque pues ya, ya son las 2, güey. Ya, pues, ya nomás, antes de ir a chingar. Ay, se duerma a las 5, compadre, no, aguanto. ¿Ya nomás qué, güey? Nomás que te salgas a la chingada y me invites o me pases. ¿Tengo que terminar la partida? A lo mejor sí. Ok, compadre, pues déjame la termina. Ahí está, no sé si vaya a perder algo, no sé, pero ya, ahí está, ya lo terminé, déjame lo invito porque ya también tengo que bañarme, güey. Y me ando meando, compadre, sobre todo porque me ando meando. Ah, me van a ir al baño. Sí me aguanto, sí me aguanto, si sí me hago pipí, pero ahí, ya, ahí. Ahorita no me susto, ¿no? Voy a aflojar. Compadre, el código es el mismo, 91526, 91-15-26, perdón. 91-15-26, compadre. Le doy en introducir y no me mete, güey, porque...
Y si querías otra sala, güey. Porque de hecho me salen 0 salas en US. 91-15-26, ¿no? No, no me voy a encontrar con esa. O sea, no. Parece que ya lo que tenemos aquí, güey, se va a perder. Tampoco es como que si los tuviéramos, haga la diferencia. Al chile, créame que sí. 91-15-26. Ok, bueno, déjame me salgo, güey, ok. Ahí está, güey, ya cerré la de esta, güey. Ahí está, güey, ya, únete. 91-15-26. No, güey, es otra, 33-11-44. Ey, qué bonito está ese código, güey. Introducir. Ahí está. Ah, ya ves, si sí te tenías que salir entonces. Bueno, digamos que te salvé de tu de lo que estuvieras haciendo. Claro, compadre, claro que sí, llámate ese. Ya estoy listo. Yo también. ¡Vámonos! Comenzar. Empezamos ahora sí la última partida y esperemos que ya no nos saque. Dice, no les vuelvo a dar ideas de nada. Váyanse a la porra, neta. Dice, no sea culo, se supone que se aparece si están solos. Juntos no verán nada. Ay, como usted no lo está jugando, a ver, descárgueselo y póngase a jugar con nosotros. A ver si es cierto que muy picuda. Sí, ¿qué? Pues anda ahí de picuda. Sí, anda de picuda, que arrípesela, no sea culo, y quién sabe qué más. Primera que anda bien culiada, güey, cuando jugamos juegos de terror. Se asusta con Resident Evil 6. Así es de cagapalos, güey. Descubre el tipo de fantasma al que le enseña ahorita que el fantasma ataque utilizando un crucifijo. Consigue una media de cordura inferior al 25%. Hace una fotografía del fantasma, se llama Nelly Martínez. Este fantasma se comunica con todos los miembros del equipo. Perfecto. Dale, compadre, esto sí lo vamos a ganar, compadre. Esperemos que sí. Ya me estaba yendo para el otro caso de ella. Nelly Martínez se llama. Ataca a todos en manada, que okay, bueno, nomás hay que prender las luces, compadre, porque... Nelly Martínez. ¿Puedo poner la cámara en la pared, güey? Lo que me da muchísima curiosidad. Podemos comprar un tripié, güey. ¿Y? Sí, güey, podemos comprar tripié. ¿Qué? Esto sí es bueno, No, busca... Haz tu parte y ponte a buscar. Que escuche, compadre, que se escucha. El radio es todo. Ah. Ok, sí, por si se comunica. Nelly Martínez. Güey, aquí hay otro cuarto, Nelly Martínez, ¿estás ahí? A ver, venme. ¿Dónde ñongas estás, cabrón? Ah, ya. Ven. Aquí hay otro cuarto. Nelly Martínez. Mira, aquí hay un baño. Compadre, es un sótano. Estoy en el sótano, compadre. Dale, madre, ya, ¿dónde está? ¿En el sótano? Me estoy mamando en venir solo aquí, sí, ya sé. Pero, a ver, no hay aquí nada para prender la luz. Ya está, compadre.
Acá estoy, compadre, aquí, güey, en esa foto. ¿Dónde, güey? No sé, Joto, yo era el primero que andaba corriendo ahorita, ¿no? Ah, yo no había visto esta puerta, güey. Y aparte se ve bien oscuro, yo no tengo luces. Yo lo veo todo gris, güey. Ahí ves algo, se prendió. ¿Dónde anda, compadre? Compadre, nos acaban de apagar las luces, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Yo pensé que fuiste tú. No, no lo sé. A ver, ven, vamos a buscar a ver si está aquí abajo. No, compadre, aquí no hay nada. Creo que en el mapa, güey, en el camión, te dice dónde chingados están las cosas. Aquí viene la lavandería. El camión, está, compadre. Aquí está. Ya, compadre, está aquí de frente. Está de frente del sótano, güey. Ok. Mira aquí. Nelly había Spirit Box, güey. Sí, güey, yo lo traigo. Bueno, la otra cosa, ¿había el MF de esa madre? El que yo traigo, sí, es el detector de... Sí, qué bueno, compadre. Nelly Martínez, ¿dónde estás? ¿Por qué vas prendido? Güey, ¿quieres que te aparezca un pinche fantasma y vas con las luces prendidas? ¡Compadre! 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 ¿La viste? No, compadre. ¡Compadre! ¡Me dejó encerrado, compadre! ¡Compadre, me dejó encerrado! No, usted se encerró solo. Usted se encerró solo, compadre. Yo no toqué nada. Mire. La radio se vuelve loca. ¿Nelly qué? Nelly Martínez, está aquí en el cuarto, güey. Ya se fue. Compadre, ya se fue. ¿Sabes qué? Me gusta su táctica de ir con las luces prendidas. Güey, por aquí tiene. ¿Dónde se habrá muerto la morra, güey? No esté apagando la luz. Está cagando el palo, güey, pinche vieja. Bueno, apagó el cable, güey. Nelly Martínez. ¿Dónde estás, mami? Ningún son de paz. Nelly. Güey, ven, si no la topamos en el cuarto, tiene que estar en el cuarto. Malo, güey, es que tú agarras todo lo que sirve, cabrón. Y algo que no uses, cabrón. Ah, de hecho, pues mira. Oh, la verga, compadre, nos apagó la luz. Sí, ya vi. Es más, si es cierto, chicas, sí, güey, yo voy a prender las luces, compadre. Checa madres, cabrón, yo voy atrás de usted. Ahí está, compadre, ya. Me caga cuando las apagan todas, güey. A chile, pinche morra cagapalos. Nelly Martínez, ¿dónde estás, mija? Compadre, se escucha que abrieron una llave, ¿no? Ay. No, yo prendí una tele. Me está cagando el palo, compadre. Apágala. No, déjala. ¿Qué tal que hace algo importante? Usted prendió una radio. Nelly Martínez. Espera, güey, si se escucha que... Se escucha algo, ¿no? No sé, compadre, pero yo siempre prendí otra vez los focos, ¿eh? Nelly Martínez. Hija de la chingada. Hija de puta, de neta. Voy a apagar solamente una, pero no. Elige apagar todas. La compré. Nelly Martínez, ¿por qué están cagapalos? No hay huellas, güey. No, güey, ya le busqué y no hay nada de huellas. A ver. A ver, vamos aquí adentro, güey.
Espérate, primero vamos a prenderle. Luego vamos a hacer esto. Ah, cerramos padre, aquí. ¿Tomas una foto aquí en el espejo? No tengo foto. Bueno, vamos a apagar las luces, ¿no? Y vamos a cerrar aquí también, güey. Sí, ya cerré, ya cerré. Ok. La luz es compadre y hable. ¿Se llama? Nelly Martínez. Nelly Martínez, ok. Nelly Martínez. Nelly Martínez, are you here? Nelly Martínez, I did you like the big dick and black? And did you like penetration or the ace? Big cock? Nelly Martínez, are you here? Nelly Martínez, ¿no quiere comparámonos? Vamos bueno, a Nelly, te dejamos unos radio. Vamos aquí a la sala, Nelly. A ver. Prende la tele, ahora es la tele. Nelly Martínez. Nelly Martínez, morra. Nelly Martínez. Aparécete, Shenlong, y cumple mi deseo. Nelly Martínez. ¿Y por qué está subiendo esta madre? ¿Qué, compadre? ¿Tiene que subir esto? Sí. Nelly Martínez. Nelly Martínez. ¿Dónde estás? Bailo. Hombre, compadre, no quiere. A ver, venga, compramos por la parte de abajo. Nos deja jalar, compadre. No, compadre, venga por acá. Nelly Martínez. Nelly Martínez, morra. Aquí está disminuyendo lo de la radio, güey. Nelly Martínez. Nelly. ¿Dónde estás? ¿Quieres jugar conmigo? Es que se escucha el ángulo. Compadre, no viene, compadre. Voy a poner una cámara aquí. Creo que si la pongo aquí apuntando hacia acá atrás, cubre una buena imagen. Compadre, aquí, compadre. Al principio. Ya apagaron las luces, compadre. Ya apagaron las luces. Está aquí, compadre, está aquí. Aquí en la cochera. Sí, compadre, está aquí. Ponga la radio, ponga la radio. Ok. Ya se fue, compadre. Sí, ya se fue. Pinche fantasma, no se puede quedar en un solo lugar. Déjanos parar, Joto. A ver, voy a ir al carro, güey. Voy a ir a la camioneta, voy a ver qué más hay. Compadre, no me gusta hablar, compadre, no haga eso. Dígame culo, pero no me dejes solo. Ah, güey, las escrituras. Ah, es cierto, güey, las escrituras. Bueno, yo voy a dejar aquí. ¿Por qué no puedo agarrar, güey? Porque ya tienes tres objetos. La. Lo pedo, nomás tengo dos. Ya me lo llevé, ya me lo llevé, ya lo traigo. Yo me llevé la madre esta que. El... Héctor. Nelly Martínez. Bueno, ¿dónde fue? Aquí fue la primera vez que la vimos, ¿no? Sí, aquí fue donde estuvo bañado la aparición. Sí. Nelly Martínez. Nelly Martínez. Nelly Martínez. Compadre, acá ande por. ¿Qué, compadre? Nelly Martínez. Nelly Martínez. Compadre, ¿por qué no se me olvidó? Vamos al primer cuarto, güey. Vamos aquí. Primero vamos a planear la zona. Pues ya. Neji. ¿Eh? A ver, voy a dejar aquí también la libreta, Neji Martínez.
Neji. No digas Neji, pendejo, si es Nelly. No, es Neji. A ver, ahí está la radio, güey. Apaga ese, compadre. Neji Martínez. Neji Martínez. No, nada, compadre. Vámonos. Neji Martínez. Neji Martínez. Compadre, ¿dónde está? Estoy campeándole. Neji Martínez. Compadre, acaban de abrir una puerta, compadre. Compadre, ¿dónde está? Compadre. Fuese la puerta. No, compadre, yo estoy en el cuarto, compadre, Compa, Ya viene. Y ya decidió atacar la morra, eh. A ver. Pues los dudos. Ok, aquí atacó fuerte entonces ahora. A la verga, güey, me asusté. ¿Qué, güey? Hay un mueble aquí, güey, en la entrada y pensé que era una persona. Compadre. Compadre, no, por la puerta, compadre. Agáchese y apague la luz. No, compadre, ya morí. Mi chato mentiroso me mintió. Ey, maldita sea. Compadre, usted me mintió, compadre. Maldito mentiroso. Hola. Deja de estar tirando cosas, güey, y sé que eres tú. No puedo apagar esto, no me toques. Eres tú, ¿verdad? Compare, comuníquese desde el más allá, por favor. Pruebas. Asesina a tus compañeros enfrente tuyo. Ni pedo, raza, no pudimos hacerlo nuevamente. Se intentó. Compadre, vamos a despedir el stream, compadre. Pues se intentó, no se pudo. Creo que nos falta muchísima práctica en este juego, compadre. Estoy vivo, compadre, espérese. Mientras voy a ir preparando la música para terminar el stream, compadre, así que en cuanto diga usted, ya... Espíritu... Ya... Háblese. Ok, este... Ya tengo preparada la música, usted dice. Espectro... Fue muy agresiva, eh. Oye, güey, yo lo puedo ver estando así en este modo. Bueno. ¿Qué dices? Que si yo la puedo ver estando así en este modo. Sí, güey. Me sirves mucho muerto. Yo te puedo decir dónde está. Sí. Compadre, pues la estoy buscando, pero no encuentro nada. Eléctrica, debido a que siempre te estoy con nosotros. Compadre, no lo escucho, déjame buscarla a ver si la encuentro. Pero no, no se ve nada, ¿eh? No lo escucho. No, no veo nada, compadre. Pero yo...
compadre. Bueno, aquí terminamos el stream entonces. Padre, ¿está de acuerdo? Voy a ver si latino a la de ese, güey. Date. Espérate, voy a hacer una última cosa. De las dos fotos que tomé, güey, ninguna, ¿cómo se llama? Funcionó tal cual, güey, te inclinaron encima de todo. Muy bien, compadre, ya voy a ir terminando el stream. Muchísimas gracias, raza, por habernos acompañado. La verdad, somos unos... Que le hagas foto al cadáver, dice Ana, güey. Al cadáver. Sí, que le hagas foto al cadáver, dice Ana. Güey, pero tu cadáver se desapareció. No, güey, mi cadáver está en la mera puerta. Oh, chile, no, compadre. Ah, güey. Se lo llevó. Ok, compadre. Entonces ahí ya hay que ir viendo qué más podemos hacer. Una cosa, güey. ¿Tú me estabas aventando cosas? Sí, güey. Ah. Compadre, se activó un radio. Compadre, se activó el radio de entrando al lado izquierdo. No se corta, güey. Okay, si usted se salió de una partida. Muy bien, raza. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sobre todo, Ana, gracias por acompañar a estos inexpertos aquí viéndolos jugar. Moderadora, muchísimas gracias por habernos apoyado también el día de hoy. Si Dios quiere, nos vemos con más contenido el día lunes. A ver qué traemos de contenido nuevo. Tal vez ya traigamos el itinerario que nos dio usted. O bien, jugamos un juego random como Ranch Simulator. La verdad, ese juego le traigo muchas ganitas, está muy padre. Todo hay que decirlo, está muy padre y va a ser otro jueguito que nos va a dar bastantito contenido. Pero bueno, muchísimas gracias, banda, y esperamos que les haya gustado el stream. Y la verdad, espero volver a jugar pronto y cuanto antes lo que es este juego. La verdad, me gustó, a pesar de que, pues ahí ya... Vaya, hayamos fracasado todo. Bueno, ¿algo que quieras decir? ¿Te gustó el juego? ¿Cómo estuvo? ¿Crees que estaría chido volver a streamearlo? ¿Tú qué dices? Bueno, estás muteado. Bueno. Te digo, compadre, ¿qué le pareció el juego? Yo digo, está con ganas, güey, pero sí o sí necesitamos una tercera persona. Es cierto, compramos una tercera persona. No, valiente que se la rife por el equipo. Ana, ¿no quieres jugar con nosotros, Ana? Te decimos cómo descargar el juego gratis. Sombra Onijin. Tontajin. No, Sombra. Pero bueno, muchísimas gracias, raza. La verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues ahí vemos qué contenido traemos, si Dios quiere, para el día lunes. Recuerden que sábado y domingo descansamos. Ahorita aquí ya son las 2 con 3 minutos. Son las 2 de la mañana con 3 minutos. Que tengan buena noche, que tengan un excelente día. Nos vemos, si Dios quiere, con más contenido para el día lunes. Bye, bye, raza. Le tiré a lo salvaje. Vamos a ver si latino. Vamos a ver que latinaste o no. ¡Ay, no! Muy bien, raza. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. When you're smiling like a flower, can you give it a minute? With me more times like this tension, I will light up with touch of love. So what do you think of me? Tell me what you really think. Can you be my girlfriend? Tell me what you really feel. When you're